en la esquina, en el bar, trabajando, en el parque, en tu casa. Te estábamos esperando. Ya puedes entrar. El equipo ya está formado. Estamos todos. Solo faltabas tú. ¡Eh! ¿Qué es por aquí? Tómate una cerveza, come algo, te hace un mate. El fútbol se vive con amigos. Nunca escuchaste una retransmisión deportiva como esta. Vive la magia del fútbol. Fútbol Living. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Fútbol Living. Estamos en vivo, estamos en directo, como no podría ser de otra forma, para este gran partido. Mirá, tengo la cámara ahí, pará, tengo que sacar esto de acá porque me queda en modo manual, pimba, listo. Lo podía haber hecho antes, sí, lo podía haber hecho antes, pero ya saben cómo es la movida, ya saben cómo soy. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, Perris? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Fútbol Living. Partidazos de Premier League, vamos a vivir, o partidazos de Premier League vivimos, y hoy vamos a vivir otro gran partido. Va a estar jugando el Manchester United contra el Chelsea, va a estar jugando contra nada más y nada menos y nada más que el equipo del Manchester United. Hoy el Liverpool está jugando contra el Sheffield United, un Liverpool que fue con Tutti, porque jugó Kelleher en el arco, Bradley, Konate, Van Dijk, Gómez, Szoboszlai, McAllister, Gravenberch, Luis Díaz, Núñez y Mohamed Salah. Ese es el 11 del equipo del Liverpool que juega contra un Sheffield United que va a intentar llevarse el partido. La va a tener bastante complicada. El juego, por las dudas, el juego comienza en minutos. Pará. Agradecimiento a todos por estar, por venir y por pasarse. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes y por sus cosas lindas que dicen en el chat. Saludo para Moisés García. Gracias por estar acá. Para Rudy Monterroso. ¿Se ve bien? Díganme, confírmenme si se ve bien, porque así me quedo tranquilo, porque no lo pude chequear hoy. Haidant, gracias por estar, por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a estar poniendo ya la formación del partido de hoy, porque claro, ya están confirmados los dos equipos para jugar en el día de hoy, en un día especial en donde se habla de algo puntual. Yo no sé si ustedes están enterados, pero se habla directamente de una nueva norma que tendría la Premier, que dejaría, por ejemplo, algunos equipos con posibilidades por encima del resto. Estoy hablando directamente del Manchester City, que tiene 115 denuncias y posiblemente por ninguna podría tener alguna falta y demás. Están arreglando absolutamente todo en la Premier, básicamente para premiar al corrupto, se podría decir, o premiar al que tiene dinero por encima de, bueno, llámale como quieras. Al final, el que tiene dinero se va a terminar salvando en la Premier League. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, decime vos qué opinás. Hoy vamos a ver, creo yo, un lindo partido en dos equipos que tienen que ganar o ganar. Se juegan el todo por el todo. Estoy ahí cambiando ahora la página actual, pimba, ahí está, 10L, está, perfecto, listo. Para que vos tengas la formación de primera mano para poder hablar un poquito de lo que se le viene en el día de hoy al conjunto del Manchester United, que va a estar jugando, como te decía, contra nada más y nada menos que contra el City. Va a ser un partido contra el Chelsea contra el Manchester United, va a ser un partido complicado que van a tener los dos equipos en el día de hoy. Ya nos vamos metiendo un poquito en ambiente. Vamos poniendo, ahí está, un poquito el sonido. En un día especial, en un día donde, repito, vamos a tener, creo yo, promesa de buen fútbol, sobre todo por lo que pueden traer estos dos equipos. Te repito que el Liverpool está empatando 0-0 contra el Sheffield United. Ahora sí, mira, ahí tenés todo, prácticamente todo. Ah, me faltó darle play, mira. Había hecho todo bien y me faltaba eso. En realidad nos faltan 35, ahora faltan 32. Pimba. Y esto acá, pimba. Dale play. Mándale cumbia, gato. Claro que sí.
Ahora sí. Me faltó compartir también. La verdad que hoy me lo tomé como muy light, ¿eh? Muy light me tomé todo. Tendría que haberle puesto un poquito más. Ponele voluntad, nene. Ponele voluntad. Saludo grande para todos los que se están suscribiendo ahora y nos están acompañando. Muchísimas gracias por elegir Football Living para poder entretenerse. Ernesto Collares, ¿se ve bien o no se ve bien? Ah, mirá, me está saliendo este cartel acá. Sí, quedarme la llamada, ahí está. Porque estoy haciendo con dos, el directo en horizontal y el directo en vertical. Díganme si se ve bien, así me quedo tranquilo, ¿eh? Ernesto Collares, saludo desde Uruguay, abrazo grande para vos. Para comenzar el directo, tírense una factuoso cada uno de los que sea. No entendí. Para Rudy, el abrazo grande para vos. Por acá escriben un mensaje que no lo entiendo, así que el abrazo grande para vos. Y gracias por estar acá y por acompañarnos en el día de hoy. Después, bueno, como siempre, el agradecimiento a todos los perritos malvados que están cada día más acompañando. Noel, el abrazo grande para vos. Hola, Yannick, saludos desde acá, desde Miami. Abrazo grande para vos. Bueno, complicada la situación del Inter Miami. Complicada la situación del Inter Miami con esto que viene pasándole al Inter, que ayer perdió un nuevo partido. El Inter Miami ayer perdió un nuevo partido. Y eso sin duda... Ahí va, se escucha bien. Perdió... Ok, gracias. Perdió un nuevo partido. Y la verdad que... A ver. Ahora sí. Perdió un nuevo partido y eso sin duda que preocupa a toda la afición del Inter Miami, ¿no? Porque la verdad que es una derrota fuerte. Terminan perdiendo contra los Rayados de Monterrey y termina generando esto, un cataclismo prácticamente dentro del Inter Miami. Porque incluso en España titulan el follón de Messi, Luis Suárez y Jordi Alba tras la derrota del Inter Miami ante los Rayados. ¿Y por qué? Bueno, porque ayer se perdió y el equipo del Inter Miami, que en principio es un equipo que venía con intención de ganar absolutamente todo, ayer fue una lágrima, ¿eh? Fue una lágrima en el día de ayer y termina perdiendo. Ayer, para los que no saben, también narramos los partidos del Inter Miami. Y claro, me quedé hasta tarde y empecé a ver el partido y digo, uff, esto va a estar complicado. Este partido no es de esos partidos que vos decís, qué lindo partido, ¿no? Qué ganas de seguir viendo fútbol, porque no lo fue. Fue un partido extremadamente aburrido. Y nada, yo qué sé. Juega la Premier. Ahí está, pino. Nueva fecha de Premier. Ahora sí estaba mandando mensajes para todos lados. El abrazo grande para Weekend Live que anda por acá. Bueno, lo que decía, Leo Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e incluso el Tata Martino fueron directamente a reclamar al árbitro del partido y posteriormente se encararon con el entrenador del equipo mexicano, Tan Ortiz, y su ayudante, Nico Sánchez. El capitán del equipo que no jugó por lesión y estuvo en la gala no dudó en hacerle saber su opinión al entrenador rival respecto a sus opiniones. No sé qué es lo que habrá dicho. No lo pude ver. Pero sí sé que la cosa estaba picante. Hubo reclamos y quisieron encarar al Tano, dicen por acá. Todo terminó muy caliente con respecto al Inter Miami. El abrazo grande a toda la gente que está mandando mensajes. Al 659-316584. Estamos a través de casi todas las plataformas en el día de hoy. Ah, mirá, me mandan por acá. ¿Y por qué yo no lo vi? Ah, mirá. Claro, el joven Víctor Gómez me mandaba mensaje. Estoy listo y yo la verdad ni lo había visto. A Víctor Gómez. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, ahora mismo acabo de llegar de jugar un partido de pádel, ¿no? Ese deporte que tanto te gusta. Así que bien. Sí, yo y el padre, un solo corazón. Sí, prácticamente unidos desde el comienzo de tu vida, ¿no? Hay quienes dicen que el padre es el... No lo quiero decir, no quiero herir tu sentimiento. No, tranquilo, porque diga lo que diga no lo vas a herir. Tengo una mentalidad y ya una personalidad lo suficientemente fuerte como para que un comentario no me haga daño. Bien, perfecto. Dicen que es para los tenistas fracasados. Bien. Yo no lo digo yo. Es normal que digas esto cuando juegas el ATP de Monte Carlo la semana que viene, ¿no? Sí, estoy preparando, estoy preparándola para dar el todo. A mí no me gusta ir a medias, amor a medias no, yo o todo o nada.
Sí. ¿Sensaciones? Yo no, pero aparte no lo digo yo. No, no. Si yo no te digo que lo digas tú. Ah, ahora, lo importante, ¿ganaste? Sí. Ah, eso es lo importante. El resto es secundario. Si no. ¿Contra quién jugaste? No sé, los chicos de aquí, de la zona de mi pueblo. ¿Alguno conocido? No, claro que no. ¿Alguno es top mundial? No, por lo tanto que tampoco. Si no, no estaría jugando contra mí. No, bueno, capaz que tenía alguna cosa. Bueno, Víctor, se nos viene un partido importante en el día de hoy. Va a estar jugando el Manchester United contra el Chelsea. Hay muchas noticias y muchas cosas para hablar en el día de hoy, pero primero te pregunto cómo ves este partido. Pues hombre, son los dos equipos que más están decepcionando en Inglaterra este año, sobre todo, bueno, United es el United, al final no hay nada que explicar, pero el Chelsea sí que es verdad que tras un año bastante mediocre el año pasado, acabando un décimo en Premier League y sin ninguna posibilidad, por supuesto, en Europa, puso mucha inversión encima de la mesa y prácticamente ningún fichaje ha funcionado, solo en Kunku, y se ha vuelto a lesionar ahora hace no mucho. Bueno, vamos a ver, es una situación complicada la de ambos equipos, peor la del Chelsea, por supuesto, porque al menos el United está tocando puestos europeos. Yo creo que más o menos con facilidad clasificará, si no es a Champions, a Europa League. Pero dos equipos que necesitan buenas sensaciones y es un duelo por bien quien levanta un poco al muerto y quien lo termina enterrando. ¿Para vos quién gana hoy? Yo creo que el Manchester United. Sí, a mí me gustaría que gane el Manchester, pero simplemente por un tema de que simpatizo con el United, no por otra cosa. Hoy hablaba un poquito en la previa de lo complicado que está la Premier League. No sé si te pudiste enterar de algo, pero se habla incluso de darle como un permiso, ¿no? Como un permitido a los equipos que terminan infringiendo las normas antes pactadas. Esto termina salvando directamente al Manchester City, porque tiene 114 denuncias de irregularidades, por llamarlo de una forma. ¿Cómo ves todo esto? Hombre, yo al final está claro que es inconcebible ver una liga o una competición de la categoría de la Premier League con este tipo de problemas. No solo en los equipos grandes, sino en muchos de los equipos ya hemos visto sanciones tanto para Nottingham Forest como para Everton y sobre todo Chelsea y Manchester City muy en el objetivo de todos los rumores sobre esto, y creo que es bueno, pues mancharía mucho la competición que permitiera la Premier League este tipo de beneficios. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo mucho en que esto suceda. Al final la Liga ha demostrado que tiene mano de hierro con esto y simplemente yo creo que están muchos en el horno, muchas sanciones en el horno. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo que la Premier League ni mucho menos la cultura inglesa como tal permita una injusticia tan grande. A ver, yo creo que sí tiene mano dura, pero tiene mano dura hasta ahora con los pequeños. No lo vi tener mano dura con un equipo grande. Cuando tuvo que sancionar a un equipo chico, fue y lo sancionó sin problema. Ahora, con el City, sin ir muy lejos, el City la verdad le ha perdonado. Son 114, y el tema este viene del 2009. Ya, sí. No sé, es que es un tema, yo creo que demasiado complejo como para tratar de explicarlo. Creo que eso al final tampoco no tiene casi ni sentido. A ver, ojo, yo no lo termino de entender. No, por eso. Yo tampoco. De oído, es lo que veo de afuera y opino de lo que veo de afuera. Sí, lo que podemos pretender es que se tenga la misma mano dura con todos y esperemos que así sea. Si no, yo creo que eso lo hará de un escándalo bastante grande. Sí, está perdiendo el Sheffield United, por lo tanto el Liverpool se sube a la punta del campeonato y está primero con 70 unidades. Le sigue el Arsenal con 68, el City con 67, el Aston Villa con 59, el Tottenham 57 y el Manchester United está sexto y afuera de Europa League, si mal no me sacan las cuentas, porque claro, clasifica él del primero al cuarto Champions y el quinto va a Europa, ¿no? Y el sexto, dependiendo de quién gane la Copa, que de momento parece, bueno, al menos el Ipswich Town, que está ahí. No, el Ipswich Town, no sé qué equipo es ahora mismo, estoy. Bueno, hay un equipo de segunda división peleando por Copa. Si ese equipo ganase la Copa, entraría ese. Si entrase el Chelsea como campeón de Copa, entraría a Europa League. Si el que entra a Europa League ya tiene plaza en Europa, entraría el sexto. Es como en España. Bien. Bueno, hay varios temas para hablar en el día de hoy. Primero, ayer. Qué gata de mí. Bueno, ayer hablábamos del Manchester City y algunos decían que el Manchester City estaba pasando por un momento bajo. Y termina ganando
y dando una cátedra de fútbol, ganando 4-1. Yo no creo que esté bajo, o por lo menos por lo que vimos ayer, no estaba bajo, pero para nada. Y terminó jugando sin Haaland, con un equipo que fue redondo. ¿Cómo lo viste vos? Por aclarar, el Coventry City es el equipo de segunda que está peleando por la FA Cup todavía. Yo no creo ni mucho menos que el Manchester City esté pasando por un mal momento. Sí que es un año más de dudas del equipo de Guardiola, quizá con algo más de altibajos de lo que se esperaban, pero yo creo que aún así es un equipo que lo vimos ayer perfectamente. En el momento que se le pasa por la cabeza que tiene que ganar sí o sí un partido, bueno, pues tienes que hacerlo muy bien, como lo hizo el Arsenal, por ejemplo, el pasado domingo, para quitarle puntos. Vamos a ver cómo sale el Real Madrid, que no tiene partido después de lo que jugó el domingo pasado ante el Athletic, pero yo creo que es un partido muy volado. Aún así, yo no creo, ni mucho menos, que el City esté mal. Sí que está algo más irregular, sí que está algo menos contundente de lo que estuvo el año pasado y otros años atrás, pero la eliminatoria es muy igualada y ni mucho menos se piensa la gente que en Madrid va a pasarlo por encima, ni mucho menos, ni que va a tener tramos fáciles de partido, ni mucho menos tampoco. Yo creo que va a ser un partido complicado y aparte el City viene jugando fuerte, no viene paseando. O sea, va a ser un partido complicado para el Real Madrid. De todas formas, ojo, creo que el Real Madrid tiene equipo para ganarlo, porque tenés a Vinicius, tenés a Rodrigo, tenés a Bellingham, tenés a Courtois, bueno, tenés a Lunin. Hay que ver a quién pone en el fondo, porque este es otro tema de los que se está hablando en el día de hoy. Si se pone a Tchouaméni o a Nacho, dicen que puede ser un dilema para Ancelotti. Dicen por acá, aposté por el Chelsea. Bueno, si yo tuviera que apostar en esta temporada, y hubiese apostado por el Chelsea también. Yo por ninguno. Bueno, pero ponele que alguien te pone, tu vida está en juego y te dice que tenés que apostar en este partido. Yo al United. ¿En serio? Sí. Bueno, lo lamento por el amigo ahí que está acá. Que yo. Aviso. Si pueden, suscríbanse a ver si hoy llegamos a los 207.000. Nos faltan poquitos, nos faltan 90. Yo creo que si vos nos acompañás y te suscribís ahora, yo creo que ya llegamos antes incluso de que comience el partido. Pero claro, para eso dependemos de que vos le des macizo, duro y contra el piso al botón de suscribirse. Bueno, la gran duda, ¿Tchouaméni o Nacho? ¿A quién pondrías vos? A Tchouaméni, sin duda. ¿De zaguero? Sí. Lo que pasa es que Tchouaméni tiene tarjeta amarilla, si mal no recuerdo. Si le sacan otra, se pierde de vuelta. Da igual, pero no puedes permitirte reservarte para el partido de vuelta. El Madrid tiene que hacer un gran partido en el Bernabéu para tener opciones de pasar. Y yo creo que si tiene que sacrificar a alguien con tarjeta amarilla, yo creo que no será el pensamiento de Ancelotti. Obviamente, si no se la sacan, mejor, pero yo creo que las probabilidades o las oportunidades del Madrid de pasar esta eliminatoria están haciendo un gran partido en el Santiago Bernabéu el próximo martes. Sí, con ventaja, ¿no? Porque después a la vuelta la va a tener complicada. No sé si con ventaja, pero irse vivo. O sea, mantener la eliminatoria abierta, que te lo juegues en un partido. Yo creo que el 0-1, por ejemplo, si tú pierdes el 0-1, quizá la eliminatoria siga abierta, pero vas en desventaja. Entonces, a partir de ahí, le permites al City gestionar. Yo creo que eso es lo que no debe permitir el Madrid en esta eliminatoria. Vamos a ver. Sí, habría que hacer eso. Para Valentín, que está del otro lado, habría que probar de repente colocar Football Living ahora en vivo y ver si sigue sonando igual de mal. Y si es eso, son los equipos que tenemos ahí en la radio que hace tierra. Y si no, directamente de la antena. Ahí está, listo. Esto era un mensaje personal. Ustedes dirán, ¿de qué están hablando? De cosas personales. O sea, que vamos a estar hablando. Saludos para el Bola que anda por acá. Weekend Live que nos manda saludos a toda la gente. Perry, suscríbanse. Hay mucha gente en vertical que no se está suscribiendo. Y la verdad, nos hace mucho daño que no se suscriban. Yo se los dejo por acá. Vayan viéndolo. Pero nos lastima de sobremanera que no se suscriban. No les cuesta nada, es un clic y a nosotros nos ayuda muchísimo a poder continuar con este proyecto. Hoy no va a estar Enzo Maravilla Fernández, estaba con otras labores y por ese motivo no pudo venir con nosotros el día de hoy, pero vaya, el abrazo apretado para él. Andrés Valencia, arriba vamos, saludos a todos, nos dice por acá. El abrazo grande para Moisés, que también nos manda saludos. Gracias, Moisés, por ser parte de la manada y mandarnos tus saludos apretados. Faltan nada más y nada menos que 15 minutos para que empiece el partido. Hay muchos temas todavía que quedan en el tintero. El Real Madrid recibe una oferta insuficiente por Federico Valverde. Bueno, hablan de 150 millones.
Yo no sé hasta qué punto es insuficiente. Yo creo que Federico Valverde es un futbolista de un valor incalculable. Porque te ayuda en todos los aspectos. Y luego es un tío que no negocia ni un esfuerzo. Y yo creo que futbolistas como esos ahora escasean. Y además, bueno, ha demostrado su amor al Madrid en muchas declaraciones. Yo creo que la carrera de Fede Valverde está destinada para llegar a ser capitán del Real Madrid. ¿Sí? Sí. Bueno, con el tiempo, ¿no? Al final. Tiene 26, ¿no? Es de 98. No, sí, creo que tiene 26. 25. Bueno, pero para cumplir 26. Bueno, sí, si tiene 25, sí. eventualmente los va a cumplir, sí. Sí, pero que es del 98. Sí. No sabría decirte, no. Sí, sí. Pero ponele que sí, que te digo que sí para quedar todos contentos. Pero bueno, eso. Nada, oferta por ahí. Después el Liverpool, lo que les decíamos, está ganando 1-0. Thomas Müller dice que está convencido que va a vencer al Arsenal. Recuerden que la semana que viene hay Champions League. Va a estar jugando el Bayern contra el Arsenal. En principio el Bayern creo que es el favorito, por lo menos para mí, para ganarlo. Pero está pasando un momento que es extremadamente complicado y eso le puede generar problemas. ¿Para vos le gana tranquilo? No, yo creo que va a ser una eliminatoria muy, muy igualada porque el Arsenal es un gran equipo, pero creo que el Bayern es una bestia competitiva en el sentido de que al final puede hacer el Bayern un mal partido, pero tiene ese gen de muchos futbolistas que han jugado mucha eliminatoria de Champions League de este estilo. Y el Arsenal no lo tiene, son primeras experiencias para muchos de ellos. Yo creo que está muy igualado, creo que es algo favorito el Arsenal, pero tipo 55-45 o algo así. Muy bien, eso. Bueno, yo para mí ahí va a ganar el Manchester United. Se habla incluso de Bernardo Silva. El Arsenal Bayern va a ganar el Manchester United. Va a ganar el Bayern, perdón. Vale, no, pasa que estoy con mil cosas, pero para mí ganaría el Bayern. Ese partido lo gana el Bayern. Yusel, saludos para vos y para todos los moderadores, dice por acá. Saludos grande para Yusel, el Vitres. Gracias por el cariño. Para mí va a ganar el Bayern. Se habla, y hablando un poquito de la Premier para seguir con todos los temas, de que Bernardo Silva seguiría en el City, pero veo una noticia seguida que dice que el PSG iría detrás de Bernardo Silva. Yo no sé qué tan cierto es esto. Tiene contrato hasta el 2026 y tiene una cláusula en principio de salida de 58 millones de euros Bernardo Silva, por lo cual, bueno, perfectamente podrían poner el dinero y llevárselo si quisieran, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es un fichaje tremendo para cualquier club que quiera lanzarse a por él. Ya sonó mucho lo de Bernardo Silva el PSG el pasado verano, no se acabó dando. Pero parece que Bernardo Silva es este típico futbolista de que tiene el culo inquieto, quiere probar mucha liga, aunque Bernardo Silva, recordemos, fue fichado por el Manchester City desde el Mónaco, o sea que tiene experiencia en la liga francesa. Vamos a ver, yo creo que es uno de los nombres del verano sin duda, el de Bernardo Silva, y vamos a ver dónde acaba terminando, porque a mí no me extrañaría que sea lejos del Manchester City. Hay un tema nuevo, yo no sé si vos viste lo de la cámara Game Mode, que termina poniendo la Premier y lo puso en el partido del Arsenal contra Luton Town. Que termina colocando una cámara, la Premier, que es básicamente la misma cámara que cuando estás jugando, te estás tirando un FIFA, estás jugando un FIFA, bueno, y es la misma cámara que va en el costado. Pero además tiene abajo un recuadro con los jugadores, con nombre y dónde están posicionados en el campo de juego. Esto parece una tontería, pero voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo narro mi primer partido, yo no era de mirar fútbol y había empezado a narrar fútbol por mis malos desempeños jugando al play. ¿Qué pasó? Que cuando fui a narrar, yo pensé que abajo marcaban los nombres de quien tenía el balón. O sea, no es que pensé, pero lo esperaba. No pasó. Esto fue hace 20 años. En mi defensa. No más declaraciones, su señoría. Me lo tenía que haber llevado a la tumba. ¿Algo que quieras decir? Bueno, que 20 años después, aquí estamos. El tipo sabe los nombres de los jugadores, de algunos, sí. De algunos, tampoco nos vayamos a emocionar. Nos quedan y nos faltan 12 minutos para que empiece este gran partido. El Chelsea va a ir con Petrovic, Gusto, Di Sassi, Badiashile, Cucurella, Fernández y Caicedo, Palmer, Gallagher, Mudrik y Jackson. El 11 del Chelsea que va a estar jugando contra el Manchester United, que va a tener a Onana en portería, a Dalot, a Varane, a Maguire y a Wan-Bissaka. Estaría jugando Casemiro y Mainó, Anthony por derecha, Fernández y Garnacho, y adelante Højlund. ¿Cómo ves este partido?
Bueno, igualado, ya te digo. Creo que son dos equipos que, bueno, por nombres y por quizá trayectoria estaría bastante igualado este partido. Creo que el favorito es Manchester United porque, a pesar de que son dos de los protagonistas o los dos protagonistas más negativos de este año, el Manchester United está donde está y el Chelsea, pues mucho más abajo. Sí, pero el Chelsea es raro, ¿no? A mí me sorprendió ya cuando pasó lo de Joao Félix, que se llevaron a Joao Félix. Ya desde ahí me llamó un poquito la atención cómo se estaba manejando el Chelsea. Sí, bueno, yo creo que cambio de propietario quiere tratar de, bueno, encontrar un futbolista que sea el guión, ¿no? El donde amarrarse, ¿no? Donde empezar a escribir, pero no lo encuentra. Parece que es en Kunku, pero se lesiona constantemente, no encuentra regularidad en el juego. Lo que puede hacer el Chelsea es hacer un gran partido o un partido no pésimo, pero sí bastante malo. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua, pero en principio para mí el favoritismo se lo lleva el Manchester United. ¿Y cómo tendría que jugar el partido? Porque el Manchester United viene jugando como siempre prácticamente, ¿no? Una línea de 4, 2, 3, 1, con los de borde por derecha, en este caso estaría Anthony y Garnacho, que hay que ver si está encendido o no. Fernández como central, como un segundo delantero, y Oldun adelante. Lo que pasa es que a veces ni siquiera conectan en la delantera, ¿no? Hombre, yo creo que las oportunidades del United en cada partido tratan de ser mucho más duros, que están siendo muy frágiles. El otro día el Brentford, a pesar del 1-1 ahí en los últimos minutos, le tira 28 veces el Brentford, que son muchísimas. Acaba el partido 1-1, pero tiene que ser mucho menos frágil y luego pues tener un poco más de suerte de cara a gol, y de ahí están viniendo los partidos más relajados del United, cuando tiene un poquito más de acierto de cara a puerta. Vamos a ver si es el día de Højlund, de Anthony, de Bruno Fernández, y enfrente pues igual, ver si es el día de alguien, y si no, pues a sufrir mucho. Sigue ganando el Liverpool 1-0, eso lo está dejando en este momento en la primera posición de la Premier League, una Premier League que está al rojo vivo, lo mismo te decía al comienzo, pero el Liverpool está primero. Recuerden que el Manchester United tiene a Luke Shaw lesionado, a Martial, a Lindelof, a Bindir, a Malasia y a Lisandro Martínez. Son 6 jugadores que tiene de baja. Y el equipo del Chelsea tiene a Nkunku, a Chilwell, a James, a Fofana, a Colwill y a Ugankov. Bueno, la verdad que tiene unos cuantos, ¿no? Sí, muchos lesionados. Tiene muchos futbolistas también. Tiene muchos futbolistas cedidos, de una cantidad demasiado tremenda de futbolistas en contrato el Chelsea, y al final se queda con lo mejor que tiene. No está funcionando Mauricio Pochettino, no está funcionando el proyecto con los nuevos dueños. Cada partido es un atisbo de esperanza y de tratar de salir del pozo. Vamos a ver si ocurre. Sí, hay que ver. ¿El partido cómo te lo imaginas? Que me decías que ganaba para vos el United, pero ¿qué resultado? Hombre, yo creo que el United, pero por un resultado corto. El favoritismo es, y yo creo que es claro para mí, pero tampoco tan grande. A partir de ahí, yo veo un resultado corto, 1-2, 2-3, algo así. Yo, si hay 3 goles, estaría extremadamente contento. Yo creo que va a haber o 3 o 4 o ninguno. Yo me la tiraría a ninguno. Y me choca porque, repito, yo soy hincha del Manchester United. Pero, claro, por lo general los partidos del United lo venía narrando Enzo, y la verdad que se hacían un poquito tediosos estos partidos. Bueno, el último que vimos, si no me equivoco, fue el 4-3 ante el Liverpool de FA Cup, que estuvo bastante, bastante bien. Sí, por eso digo, un poco. Vamos a tener un poquito de fe, venga. Ojalá. Dios te oiga, querido. Querido, ojalá. Bueno, estamos a la espera de que comience este encuentro. ¿Está lloviendo en el estadio? No lo sé. Para sorpresa de muchos. En realidad, sí, para sorpresa de nadie, está lloviendo. ¿Llueve? Llovió un poquito de lluvia. Yo creo que no, ¿eh? Entonces me pareció a mí. No sé, vamos a ver, pero yo diría que no. Bueno, ahora parecería que no. Bueno, si no llueve ahora, lloverá dentro de un poquito. Y si no, siempre que llovió paró, ¿viste? Sí, siempre. Y no te olvides que más vale pájaro en mano que cientos volando. No, ahora parece que no llueve. O llueve en una parte del estadio o en realidad me lo inventé. Yo creo que más bien lo último. Gracias, me pone muy contento. Gracias a todos los que están mandando mensajes. 659-316584. Los mensajes van llegando y les voy agradeciendo a todos. Así que muchísimas gracias por
por acompañarnos en el día de hoy, a la espera de lo que puede llegar a pasar en este gran partido, en este gran encuentro. Sí, está lloviendo. ¿Ves ahí? ¿Sí? ¿Viste? Pero parece que en una parte del estadio llueve y en otra no. Yo tengo la sensación de que no. Yo, se apagaron las luces del estadio producto de la lluvia, ¿viste? El tipo inventado. No, está lloviendo, está. Pero, o por lo menos apareció una imagen. Bueno, el Chelsea o el Chelsea está en la 12ª posición. En la 6ª está el Manchester United. 29 partidos jugados. ¿Tiene 2 partidos jugados menos que el Aston Villa? Sí, sí, alguno atrasado por FA Cup y el partido de hoy. Bueno, entonces por lo tanto, 48, si suma 6, bueno, tampoco se iría muy arriba, pero estaría en 55. Estaría cerquita del Tottenham. Si el Tottenham tiene uno menos también. Claro. Sí, no, si gana... Claro. Eso, son potencialmente 6. Ganando hoy son 6 con los mismos partidos. Sí. Bueno, a la espera de lo que pueda llegar a pasar. Vamos a esperar a ver que comience el partido. Vos sabés que pensé que tenía muchas más cosas para la previa, pero al final lo que lo fuimos hablando y tirándolo así, como que vine medio cansado. No sé si fue el día que me cansó o qué. ¿Vos cómo venís? Tengo que reconocerte que como mañana voy a la consulta para la operación de la vista. Sí. Llevo 2 o 3 días sin gafas y acabo los días muerto de forzar la vista. Y hoy estoy especialmente cansado si le unes el partido de pádel. Esperemos que Chelsea y Manchester United nos hagan olvidar esto. Ojalá. Ahí está. Pues me mandaban, hubo ayer un torneo de Valorant que me invitaron y no. Ni el video. Fíjate, cuando uno es un jugador. Cuando uno tiene estas características, tiene la suerte de tener, etcétera. Eso. Nada, hoy es un día donde estamos bajo batería. A mí me mató el partido del Inter Miami ayer. Yo creo que fue eso. Me terminé acostando a las 5 de la mañana y a las 7 estaba arriba. Y hoy todavía no llegué a dormir. Entonces tengo el ojo que me tintinea, normal. Así que cuanto antes empiece el partido, mejor, caballero. Están parados los 3 hombres en el túnel y ahí va caminando el equipo del Chelsea. También va el Manchester United. Sí, me decías. Casi se cae Maguire por las escaleras de Stamford Bridge. Hubiera sido ya algo redondo para una pieza mediática espectacular como el Harry. Yo no entiendo por qué le dan... Bueno, sí entiendo por qué le dan tanto palo, pero ¿en qué momento se transformó en meme? Pues estaba no tocado, sé, como para ser uno de los mejores, ¿no? El United lo ficha después de hacer una excelente temporada con el Leicester City. Pero bueno, al final hay futbolistas que la presión, el tener que hacerlo bien, la irregularidad, las lesiones... Les matan. Yo creo que Harry Maguire es un ejemplo de esto. Qué lindo estadio. Sí. Me gusta especialmente Stamford Bridge. ¿El del Chelsea? El del Chelsea. ¿Ves que está lloviendo? Sí, llueve, sí. De nada. Hey, cuando yo te digo que es carnaval, se dice en Uruguay, vos apretás el pomo. Eso se dice en Uruguay, porque el pomo de agua. Porque antes en carnaval se tiraba agua, ahora no. Bueno, estamos esperando, el equipo del Chelsea tiene a Petrovic en el arco, Gusto, Di Sassi, Badisile, va a estar Cucurella en el fondo, Caicedo, Fernández, Palmer, Gallagher, Mudrik, Jackson. ¿Qué tiene fuerte el equipo del Chelsea? El doble pivote, Moisés Caicedo y Enzo Fernández, unos fichados después del excelente Mundial que hizo con Argentina procedente del Benfica y otro fichado el año pasado tras una brillante campaña con el Brighton and Hove Albion. De momento Enzo está funcionando algo mejor, Moisés Caicedo parece que no termina de tener 3-4 partidos de seguido en donde eleve el nivel, pero es donde tiene puesta, yo creo, las esperanzas el Chelsea junto a un Cole Palmer que es capaz de lo mejor y de lo peor. Vamos a ver si nos muestra lo segundo, y un Nico Jackson que depende de cómo esté la pólvora. El día que está la pólvora fina, es capaz de ser un grandísimo goleador. ¿Vos sabés que Mudrik yo creo que es familiar mío? ¿Sí? Porque mi apellido es una mala escritura... Mudrik. Claro, Music se escribe igual, pero en vez de una R o una R, ahí va ZYK, así se escribe mi apellido. Ojo, cuidado. Mirá, está Enzo Fernández, que dijo que no iba a estar, que estaba complicado, pero aparece en el chat. Viste cómo es, Víctor, ¿no? Eso sí, ¿no? No, estoy complicado, lo ves, pum, ahí en el chat, tranquilo. No, estoy complicado hoy, gente. Sí, uy, que se me complicó el día. ¿Qué te pasó? No, no me fueron a comprar bloqueador solar, entonces, uff.
Estoy pasando muy mal en el solarium. Cosas así, son los problemas que tiene Enzo Maravilla Fernández. Saludo para Raúl Pazzi, para El Chingón. Yo le mandé el link a todos por si querían estar. Pero hoy Raúl Pazzi, que... hoy, por ejemplo, hoy mostraría un digno detalle de bien al club y a la familia de Football Living uniéndose a esta llamada, pero no creo que lo haga. Pero no le hagas la psicológica al inverso. O sea, no creo que lo haga. Ayer estuvo con el partido del Inter Miami, ojo. Lo sé. Sí, sí. Saludos, Perry, desde Houston. Absolutamente todo el taller de Navas te está usando porque compré un mega bocina. Saludos, hermano. Gracias, Hugo. Le estás rompiendo los huevos entonces a todos los que están al lado que querían escuchar música. Estás trabajando ahí, fumándote algo que en principio te gusta, pero que querés estar tranquilo. Y ven el pesado de Hugo con el altavoz. Gracias, Hugo. Aunque sea gratis, que el primer gol lo patrocine Talleres Navas hoy. Ah, estaría divino, A mí me dan... Mirá, me dan 200 euros al mes y me pongo una camiseta de Talleres Navas en todo el pecho. Hoy le hacemos la demo, pero si quiere más goles ya. Sí. Tresque. Sí. Este gol fue patrocinado por Talleres Navas. Ahí está. ¿Y alguna cosa especial? Sí, si no lo repara Navas, no lo repara nadie. Talleres Navas. Siempre que subió paró, Talleres Navas. Yo en el fútbol hacía esas cosas que no tenían nada que ver, pero que rendía. O sea, porque, claro, decía esto. Bueno, señoras y señores, acaba de pitar el árbitro. Acaban de comenzar los primeros 45 minutos del deporte más hermoso del mundo. Claro que sí, estamos hablando nada más y nada menos y nada más que del fútbol. Football Living, programa dirigido y conducido por Yannick Mudisic. Yannick Mudisic. ¿Qué tal? Mucho gusto. Estoy con Víctor Gómez, con Zona Blanca, RMB. Lo podéis seguir a Víctor. Estamos en vivo y en directo, como siempre, en Football Living. Balón por derecha, trepa Anthony. Atención, se viene el United. Va Anthony, toca pelota jugando en largo. En dirección del número 29, el pase va hacia el medio. Intenta el remate, rebota, la va tomando Badi Gile. Sale desde el fondo, entregando por derecha. Gusto saca. Balón largo, entregando, jugando con Jackson. Pierde, recupera Harry Maguire. La va retomando Cucurella en el círculo central, abriendo campo para Palmer. Palmer por bajo, va jugando para Gallagher, toca al medio, atención, Caicedo, intenta Felipe, pegale, tiró, rebotó, saca del fondo Maino, balón que cae en la cabeza de Fernández, la ponía por izquierda y la perdía, Cucurella toca al fondo entregando con Badi Gile, el balón por abajo, tocando el balón, otra vez para Enzo Fernández toca para Palmer, se viene Palmer, intenta el pase al medio, la pierde, recupera Casemiro, entregan largo por el sector izquierdo, jugando profundo con Garnacho, y atención, Garnacho va punta zurda, se viene el United, va Garnacho, encara, busca el gol, intenta el centro, la pelota cae al fondo, primer minuto con 28, el partido recién comienza. Vos podés suscribirte, Perry. Saludo para Hugo Solano, para Avi Elías. Perry, dice el patrón que cuánto vas a querer por ese comercial que se oyó hasta España. Lo que quiera pagar. Estamos tan tirados, estamos de precio, que lo que quiera pagar lo colocamos, sin problema. Balón que va, sale mi número, Hugo. Y no busques una cometa, Hugo. Yo te conozco, ¿eh? Vas a decir, no, el Perry pide 600 euros. Y vos después, Hugo viene y me dice, Yanek, hay 150. Bueno. Y voy acá a Talleres Navas. Balón por derecha, el pase largo, jugando por el sector diestro, el pase va por bajo. Dirección de Gallagher, toca para Caicedo. Ojo que también tengo, ojo, mi TikTok, que tengo en promedio 2 millones de reproducciones al mes, pero hablo de política. Tengo mi Facebook, que tengo 50.000 personas que me siguen. Ojo, cuidado, Talleres Navas, la jugás fuerte acá, Mirá que no vas a ser un sponsor cualquiera, vas a ser el sponsor de Football Living. No te vamos a tratar como así. No. No, él. El sponsor. Talleres Navas. Me voy a parar cada vez que diga eso. Y antes de hablar, va tomando la pelota en el fondo. Con Talleres Navas sale el Manchester. A cada rato lo voy a tirar. A cada rato. Balón que saca en largo, jugando pelota en dirección de Oldum. Perdí el balón, la va recuperando Cucurella. El pase va al fondo para Petrovic. Además, ten en cuenta que se viene Copa América y se viene Eurocopa.
te la dejo por ahí. Balón que va para Mudryk, intenta el pase, la pierde, la recupera el 37. Maino, la perdía y falta. 3:10, 0-0 está el partido. Está lloviendo copiosamente. Recién comienza el partido, Víctor. Sí, de momento intercambio de mini golpes, intercambio de intentos. Lo he intentado ya varias veces el United en contraataque, también en la salida de varias posiciones de ataque ha intentado el Chelsea, pero de momento mucha igualdad y mucho respeto en estos primeros 3:30 de partido. Iba el Chelsea. Sí, señor, iba por el sector derecho y puede levantar el centro. Y atención, va Caicedo, el pase atrás, puede venir, después juega para Gallagher, está dentro del área, pronta, carga, tira, está. Gallagher, gol del Chelsea, señoras y señores. Lo dijimos en la previa, ojo, cuidado, o por lo menos eso lo decía, con el Chelsea, el United tiene estas cosas. Tiene todo para ganar, pero es... Maguire. 1-0 está el partido, 4:00. Linda jugada, linda triangulación del conjunto del Chelsea. El partido se pone 1-0. Fútbol Living, en toda la cara, chaval. Una combinación de mala suerte, yo creo, hizo que le llegara el balón a Conor Gallagher. Primero un mal pase de Maino, luego un mal bloqueo también de Garnacho y ahora un mal despeje de Rafa Varane le dejó a Conor Gallagher un tiro de esos que se llaman de entrenamiento, ¿no? De los que te vienen despacito a tu pierna buena para coger confianza. Esta vez en un partido, 4:00, Conor Gallagher la mete a la izquierda de Onana, que para mí puede hacer mucho más. Pero bueno, lo habíamos dicho en la previa, ¿no? Podía ser un partido o de mucho intercambio de goles o de prácticamente nada. Ha empezado con mucho intercambio y ha empezado con un gol. Que como dijimos ayer, un gol tempranero abre partidos. Lo hace con el Gallagher, lo hace el Chelsea. Fatality. Una hostia con la mano abierta. Bueno, primer gol del encuentro a los 4:04. A los 4:00 de esta primera parte. Balón que va por el sector izquierdo, tomándola otra vez el Chelsea. Juega para Bruno Fernández, pierde pelota, recupera. La va tomando Casemiro. Balón que va largo, pierde la pelota. Tercer en nada. No te olvides que también hacemos la Liga Española, Premier, Europa League, Champions. Hay partidos fuertes este mes, ¿eh? Sí. Yo creo que es una muy buena inversión. Balón que va por el... No lo tomes como un gasto, tomalo como una inversión, Talleres. Balón que va al fondo, Nana, soltando por el sector derecho. Aparte te podemos mandar mensajes, tipo... Pablo, dejate de robar el papel higiénico. Balón que va por el sector derecho, claro. Joaquín, dejate de tomarle el refresco a Miguel, que ya te tenemos calado, ya te agarramos. Oye, ¿quién no ha tirado de la cadena? Claro, Te vimos, Juancito, ¿eh? Dejaste ahí. El tigre arañó el inodoro, ¿eh? Balón que va por el sector izquierdo, jugando en dirección de Dalot. El balón va largo, colocando para Garnacho. El pase va al fondo, jugando hacia atrás. Dicen que Pablo no vino a trabajar. Atento, Nacho, tu señora. Cosas así, ¿eh? Puede haber. Se quema todo en el taller. Balón que va al fondo, jugando por el sector derecho. Ojo, a todo esto yo me crié en un taller mecánico. No sé si es positivo o negativo. Balón para Fernández, soltando con Maguire. El balón va hacia atrás para Rafael Varane. Suelta la pelota por abajo, entregando en dirección de Varane. Toca largo, juega para Fernández, cabecilla atrás, va para Anthony, toca para Fernández, se viene dentro del área, ataca el United del tiro. Cucurella, la corta, se va afuera. Lateral por el sector derecho, favorable para el Manchester United. Estamos en 6:30, valor que va por el sector derecho. Anthony la contiene, Mudryk a la marca. Anthony con el balón por punta diestra, toca por abajo, soltando atrás para Onana. Onana la va moviendo desde el fondo, sale desde atrás, pisa la pelota, sale desde el fondo. Onana va tranquilo, soltando el balón con Maguire. Sale Harry Maguire. Balón por derecha para Fernández. Fernández se entrega para Anthony. El United va a la marca Cucurella. Siempre Anthony con la pelota, se frena, pica la pelota jugando hacia atrás. Otra vez con Fernández. La contiene por el sector derecho. Fernández cambia de derecha a izquierda. El pase va largo. La tiene Garnacho. Intentaba conectar el balón para Dalot. La perdía, la vuelve a recuperar. Y otra vez se viene el United. Va Garnacho, toca con Dalot. Va a levantar el centro. Viene el primer palo. La quita, dice así. Balón que se va fuera. Mira, ¿cuánto pesa la criatura del gol, Víctor? Mucho. Yo tengo la pedrada, como se dice aquí en España, de que un gol tempranero abre mucho un partido. Sobre todo va a hacer pensar mucho a la persona que vemos ahora en pantalla, a nosotros, a Erik ten Hag, que tiene una situación muy complicada desde que llegó al banquillo de Manchester United. No levanta cabeza, son constantes noticias malas después de noticias positivas. Y otra vez un partido en el que era favorito lo comienza perdiendo. Vamos a ver si el United es capaz de levantar la cabeza y, bueno, tratar de llegar con algo más de peligro a la portería de Petrovic. De momento nada de nada. Pregunta por acá el Bola, ¿ya está perdiendo el United? Sí, Bola, es igual que tu Liverpool de Uruguay, siempre perdiendo. El tiro va al arco, estamos en 8:00 de esta primera parte.
Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Balón que va por el sector derecho, tocándola y cambiándola de derecha a izquierda. El pase va largo. Mudryk contiene, trepa metros por izquierda. Wiccan Live el abrazo. Se viene Mudryk, busca el segundo. Mudryk tiró el balón. Se fue fuera. Se acaba, dice Alvaro, otra vez el United. Sí, es corner. El disparo de Mijailo Mudryk toca en algún defensor. En este caso creo en Aaron Wan-Bissaka. O no, en Casemiro. Y la pelota va a ser corner en una posición en la que es fuerte el Chelsea. Balón parado fuerte, tiene buenos lanzadores, tiene buenos rematadores. Vamos a ver si logra el segundo ya solamente en el minuto 9 de partido. Está fuerte como empanada de mentitas. Sería empanada de mentos acá, ¿no? Sí. Las pastillitas blancas que son... Ahí está. Menta, sí. Va a venirse el tiro de esquina por derecha. Saludo grande para Gilberto Quijada, que anda por acá. Para Eric Rafael Gómez, saludos desde El Salvador. Pulgarcito de Centroamérica, vamos arriba, crack. Se viene el Chelsea, intenta el centro. La quita Rafael Barán. El balón va cayendo por el sector izquierdo. Otra vez la tiene Palmer. Se viene Palmer, corta y saca del fondo. Se viene Garnacho, pierde la pelota, se va afuera. Garnacho está perdiendo algo. Creo que tendría que ir a Talleres. A Talleres Navas, ¿no? Sí, sí, no, porque al final yo creo que Erik ten Hag debería ir a Talleres Navas. Cuando algo no te funciona, vas a ver qué le pasa. Y vas al mejor siempre, claro. Ve, Talleres Navas, te estás perdiendo estas cositas. Balón que va por el sector izquierdo. Vamos a estar diciendo tanta tontería durante todos los partidos que la gente va a querer ir a Talleres Navas porque sí. O sea, quiero ir. Balón por derecha jugando con Anthony. Aparte, Talleres Navas, Disney World está, es el patio, el fondo de Talleres Navas. Sí, 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 sí. Justo cuando pasas al final está la habitación de las tuercas, sí, la habitación de los neumáticos y la tercera a la izquierda de Disney World. Ahí va para ahí, sí. Balón que va por el sector final del terreno. Onana tira en largo, jugando el balón. La matan de pecho. Capaz no fue un poco muy arriba, ¿no? Balón por el sector izquierdo. Va tomando Fernández. Intenta el pase. Juega para Garnacho. Balón que va hacia atrás. Tiene Harry Maguire soltando el balón con Maino. Maino toca con Casemiro. La pelota va larga. Juega profundo. Se viene Anthony. Trepa metros Cucurella. La marca Anthony va. Apuesta al gol. Juega al medio. Puede venir. Dale que estuvo. Se engancha. Escapa. Glum. Pegale que el viernes tira al arco. Es jueves, nene. Le pegó al arco Garnacho. Le pegó como yo. La recupera Chelsea, sale Fernández, balón que va largo, la pierde, recuperaba el número 20, la tiraba fuera Palmer. Hay lateral, ¿qué le falta al partido, Víctor? Bueno, yo creo que nada, está entretenido, intercambio, ahora mismo el United sacando un pelín la cabeza, tratando de atacar, pero no es capaz, ¿no? Está bastante duro desde el gol el Chelsea, no deja mucho que mejore en el partido el Manchester United, y vamos a ver, yo creo que también mucho tramo de partido, ¿no? Minutos para el Chelsea, minutos en los que será mejor el United, esto entra dentro de la irregularidad que creo que tienen los dos equipos, pero de momento en 11 minutos ha pasado absolutamente de todo. Balón que va hacia el medio, dice Hugo Perry, te va a mandar mensaje, aunque no me creas, dice Hugo Solano. Bueno, pará, si le gustó esta transmisión de, este partido de hoy, que hay poca gente conectada, imagínate un partido del Barcelona o del Real Madrid, que hay 1000 personas, 2000 personas, se vuelve loco. Claro. Balón que va por el sector derecho, tocando, o cuando hicimos la final del Mundial, que había 45.000 personas conectadas, eso fue una locura, ¿eh? Balón que va al fondo, tocando atrás. El pase va en dirección de Varane. Varane suelta la pelota por derecha. A ver qué inventan en esta. Soltando para el número 18, Casemiro. Toca con Garnacho. Movilizando el balón por el sector izquierdo. El pase va largo. Se viene el United. Pierde pelota, toca hacia atrás. Movilizando la pelota para un lado, entregando para el otro. El balón va para Fernández. Toca otra vez por bajo. El balón. Ah, mirá, ¿estabas haciendo esto? No. Lo tenía. Lo estaba buscando porque lo tenía hecho y no lo había pasado. Ah, el lunes no hay fútbol. El lunes no hay fútbol. Mira, mi pareja va a estar contenta. Hay fútbol, además mi cumpleaños, el lunes, tío. Hay fútbol, pero no. Nada interesante. ¿Qué partido hay? Partidos en Italia, el Inter, pero partido muy, muy sencillo y segunda división española. ¿Lo mandaste para los directos? No, voy. Muy amable, gracias. Balón que va recuperando el Manchester United. Atención, Oldul suelta con Anthony, tira al arco, la tapa Petrovic. Se queda con el balón, se queda con el esférico, se queda con aquella. Vos estás bien, estás en Football Living, Perry. Football Living. Somos como dos de 22. Está generando la nueva versión salsa, versión bachata.
Balón por el sector izquierdo, tocándola Fernández. El pase viene atrás, movilizando el balón, colocando con Casemiro. Sale Casemiro, balón por derecha, colocando para el número 29. Wan-Bissaka juega, pelota va para Anthony. Anthony mete balón para Fernández, abre campo, toca por izquierda. Mainó, atención, Fernández juega otra vez, va al medio, me gusta. Anthony intenta el pase, la pierde, saca Cucurella. Balón que complementa y tiene Jackson. Abriendo el Chelsea, balón por derecha, pica Palmer. Puede venirse el segundo, Palmer va por el sector derecho. Dalot intenta cortar. 13 minutos de la primera parte, 1-0 gana el Chelsea. El gol, Gallagher, balón por derecha, la tiene Felipe Caicedo, moviendo pelota para el número 25, el balón con gusto, la juegan por derecha, entregando hacia el carril central, vuelve otra vez, Fernández, juega con Caicedo, va para Fernández, va para Palmer, juega con Caicedo, contiene Palmer ahora en el medio, abriendo campo por el sector derecho para Gusto, se viene Gusto, el pase va al fondo. Tocando la pelota por el sector central. El pase va para Viticiale. Abriendo el balón largo. Tocando largo. Va para Modric. Se viene el Chelsea. Ojo, cuidado. Modric va a la marca. Wan-Bissaka puede levantar el centro. Rebotó. Se va afuera. Tiro de esquina. Víctor. Sí, tiro de esquina. Quizás está llegando algo más el Manchester United. Pero cuando llega el Chelsea lo hace con más peligro y con más profundidad. Eso va a hacer con la buena gente que tiene el Chelsea por delante. Con esa calidad. Poder estar más cerca al gol. De momento va Cole Palmer, el flamante fichaje este verano del Chelsea, a intentar poner una buena pelota para hacer el segundo. ¿Y el domingo no va a haber nada de fútbol? Acabo de poner que hay Arsenal Aston Villa a 5:30. No sé si te cuadra. Yo no podría. Si es un partido, ¿te parece que sí? Balón que va por izquierda, el centro, atención, Valaria, la pierde. ¡Yelicha! ¿Qué dice Yeli? ¡Qué gusto verte, Yeli! ¿El abrazo grande para vos? Oh, ¿qué pasa hoy? Muchísimas gracias, Eli, que hacía tiempo que no te veía en el chat, pero sé que estás disfrutando de la familia, así que me pone muy contento verte feliz, Eli. Te mando un beso grande a vos y a toda la familia. Sí, sobre todo, este saludo y este abrazo va de mano de quién, Víctor. De Talleres Navas, crack. Claro, si estás en Estados Unidos y buscaste un taller, no busques más. Talleres Navas. Había una publicidad. Si le chocaron el auto. No se preocupe más. Talleres Navas repara para su seguridad. Y ahí cantamos todos. En Navas. Todo original. La podemos cantar entre todos, ¿eh? Balón por. Eso es otro precio. Pero. Y afinando ni te digo. Al borde de la vergüenza ajena. O sea, la publicidad entra o por vergüenza o por buena. O sea, tranquilos, ¿eh? Balón por derecha, trepando metros, pierde la pelota, marcaba el jugador Maguire, la pelota rebota, se va afuera, hay tiro de esquina, está buscando, está intentando el Chelsea, quiere el segundo, Víctor. Sí, quiere el segundo el Chelsea, de momento el United lo dice, es un equipo que llega bien, que llega con peligro, pero que asume muy mal los errores y los golpes, los toma muy mal, entonces a partir de ahí el Chelsea está creciendo en el partido, 16 minutos de momento, gol perdido de ambos equipos, pero el gol... pone en tranquilidad al Chelsea y pone en cierto nerviosismo al Manchester United. Dice por acá Perry, te va a mandar aunque no me creas. Yo les creo, pero yo últimamente ya voy tranquilo. Hasta que no pasan las cosas, todavía no ha llegado un sponsor para Football Living, imagínate. Ha caído de todo. Casas de apuestas, bebidas energéticas, de todo. Las casas de apuestas, lamentablemente para los intereses de todos los que integran Football Living, le dije que no. Me parece que es algo lícito, que está bien, pero me da miedo tener que poner en donde podés perder tu casa, podés perder cosas, yo qué sé. Balón que va por el sector derecho, el centro va largo, atención, el tiro, la sacan. Después había una de bebidas energéticas, pero era una bebida energética un poquito extraña y al final apuntaba a un público de niños. Y la verdad que un niño o alguien menor de 15 años, meterle una inyección de cafeína con cosas de estas bebidas energéticas que toman los youtubers, yo qué sé, yo no lo veo positivo para el cuidado del cuerpo. Entonces, lamentablemente, para los intereses nuestros de todos los integrantes de Football Living, no hubo acuerdo. Pero si te llega la bebida energética, la que te da las Red Bull, como para decirle que no es esa. Bueno, lo que pasa es que es distinto porque está vinculada al deporte y de otra forma. Sí, verdad. Claro, lo que pasa es que es distinto. Ponele, vos estás corriendo una carrera. ¿No hay penal o sí? ¿Penal para el Chelsea? ¡Penalti! ¡Penal para el Chelsea! ¿De quién? De Anthony. Señoras y señores, el árbitro acaba de pitar. Mira, vos terminás una carrera de ciclismo de 80, 90 kilómetros y te podés tomar una Coca-Cola o un Red Bull.
porque necesita recuperación. Y te recupera y está bien. Ahora, lo tienen fomentado para el deporte. De repente un Monster, o esa es otra, te lo tratan de vender para el tipo que está sentado todo el día. Que ojo, que vos lo podés tomar, Víctor, y el que sea, que no pasa nada. Pero a mí no me parece bien ir fomentando a alguien menor de 15 años que se mande un Monster, porque es como un chute grande de cosas, ¿viste? No sé. A mí, ojo, ¿eh? Pero bueno, es una opinión personal, ojo. Tampoco fue una oferta que diga nos cambia la vida, porque por ahí la pensamos, ¿no? Llega a caer un 2.000 euros, bueno, diré mil veces, no lo tome, pero esto hay que hacerlo. Hay que pagar cuenta. Pero bueno, eso. Bueno, salida de repetición a todo esto, no me parece que sea un penalti claro, igual lo revisan. A mí no me pareció penal de entrada en la primera jugada, me gustaría ver la repetición. A mí en el directo sí que me lo pareció, pero la repetición me parece que no lo es. Pero, insistimos, ha metido, por cierto, los últimos 5 penaltis que lanzó la Copa al meter al Chelsea. Sí, es creo que una si jugada... mal no recuerdo, 3 a la izquierda, 1 al medio y otro a la derecha, ¿no? Sí, recuerdas bien. Sí. Aparte que lo mostró la televisión para ayudarme, pero... Claro. No, pero... Bueno, atención, es... 18:50. A ver si lo puede marcar. Se viene Palmer, apuesta el gol. 3, 2, 1, tiró. Está. ¡Gol! ¡Gol! Del Chelsea, el Chelsea. Que no funcionaba, pero pasó por Talleres Navas. Y ahora mirá cómo anda, es un relojito. Golazo de Palmer, señoras y... Viste de Talleres Navas, va entrando ahí. Señoras y señores, está ganando el Chelsea. 2-0. Palmer marca y no sé si no liquida. Una hostia con la mano abierta. Lanzó a la izquierda de André Onana, a la derecha se lanzó el portero camerunés. 6º gol seguido de penalti de Cole Palmer. Y como siempre, celebración de... No me comas la oreja, aquí hace mucho frío. Otro gol de Palmer, 2-0 en minuto 20. Y la realización inglesa, que siempre es muy agresiva. Cámaras directas a Anthony, que ha hecho un penalti muy tonto. Y que pone al United en una condición muy complicada en Stamford Bridge. Si no lo sientes, no lo entiendes. Talleres Navas. Podría entrar también. O sea, entraría por todos lados. DJ Roy Houston, ¿qué dice? Dice, y hace tiempo que no te veíamos por acá también. Wow, qué bueno ver tantos amigos de Football League. Wow, muchísimas gracias y gracias por estar en el día de hoy. No entiendo por qué el City vendió a Palmer. Bueno, lo que pasa es que también tiene jugadores en otros lugares, ¿no? Y a ver, no se olviden que el Chelsea está en la posición número 12. O sea... creo que con todos mis gestos se entendió. Sí, las cosas siempre pasan por algo al final, ¿no? Sí, siempre que llovió paró, fue lo que hablábamos hoy. Balón que va creciendo por el sector central. A ver qué pasa en esta. Moviendo el balón, va moviendo la pelota en el fondo Palmer. Abre el campo, toca por izquierda, era Cucurella. Soltando en largo por el sector izquierdo, movilizando la pelota. Van tocando el medio para Mudryk. Mudryk intenta el pase, la perdió. Y atención, se viene el United. Pelota al medio para Holdun. Perdió otra vez la pelota. Recupera el balón el Chelsea. Balón por bajo para Fernández. Abriendo para Gusto, tocando para Palmer. Se viene Palmer, va por derecha. Apuesta el gol y busca el tercero. Palmer, el gol, tiró, pegó en Marán, se va afuera, tiró de esquina por derecha Carlos Ibáñez, el saludo Jackson Ramírez, saludos Yannick a todos, gracias por estar, para Fabricio Enrique, mucho azúcar, las bebidas energéticas y muy mala para todos los niños y adultos, sí, aparte te puede generar problemas y todo, ojo, el día de mañana, cae Red Bull, entiendan que me vendí pero por la necesidad. Sería una flipada. ¿Que caiga Red Bull? Neverita aquí, tal, una neverita. No, a mí lo de la nevera me da igual. Yo como que puedo hacer una... Pues esto es, de verdad, esto es otra cosa. Mirá, yo estoy pensando en comprarme un coche más viejo y había visto un Seat 600. En Latinoamérica sería un Fiat 600. Entro justo, ya me subí a uno. Porque me gustan los coches viejos, no me gusta andar aparentando. Yo, pudiendo hacer un asado los fines de semana y que vengan mis amigos, yo con eso ya estaría contento. El resto, secundario. Ahora, entra Red Bull y me ves con un paperruco acá, Rolex, viste, peloto. Anillo de... O sea, reíte de Shadow, ¿no? O sea, no. Balón al fondo, tocando el balón, sale desde atrás, pelota larga, movilizando la pelota va al medio. Mira, esto es una tontería que hoy, aprovechando que hay poca gente, para todo... Ah, no lo voy a contar. Balón que va por derecha, ¿ustedes son o parecen locutores de televisión? Dice Benja. Mirá, por lo pronto parecemos, porque cobramos como nadie. O sea, no cobramos. Dependemos de tu like y de tus donaciones, Benja.
Si podés realizar donaciones o podés dar el like, dale con tutti que eso nos ayuda. Hacemos Fútbol Living, estamos acá. Parecemos locutores de televisión. A ver, yo trabajo narrando fútbol hace 20 años. Ok, no sé qué decir. Tampoco estás ayudando, Víctor. Balón que va al fondo, tocando para... No voy a hacer la gran Valentín de decir... No, es que yo estudié... Balón, esa es la gran Valentín. Balón por derecha, el saludo para Valentín que está hoy con mil cosas. Balón por del fondo, tocando la pelota. Sale por el sector central, Cari Rodríguez. Oye, si somos poquitos hoy, saludos igual. Vamos arriba, Cari, gracias por venir. Balón por derecha, trepando metros. Sí, a ver qué pasa, se viene el Chelsea. Apuesta al gol, busca el tercero. Enganchó, la busca Palmer. Lo atendieron, botón derecho, guardar como. Dalot lo atendía y le pegaba. Saludos para Maritza, para Federico, para toda la gente que estaba del otro lado. Muchísimas gracias por venir. Víctor Omar, ¿quién votó? Al bicho, dice por acá. No sé en qué. Pero al menos la gente no debe olvidar. No, no deben olvidar darle like. Eso sí es importante. Es muy importante. Es un gran partido de Cole Palmer, ¿eh? Está sabiendo llevar en volando a su equipo un día más. Está siendo el principal protagonista del Chelsea en esta campaña en la que, bueno, se esperaba que sumara, pero no desde ya. Y creo que es la gran noticia del Chelsea de este 2024, ¿no? El crecimiento de Cole Palmer después de grandes apariciones con el City, pero no haber demostrado todavía que era un equipo, o sea, que era un tipo capaz de llevar un equipo tan grande como el Chelsea en volandas, y es, yo creo que, la principal baza en ataque ahora mismo del equipo de Mauricio Pochettino. Anotación a cuenta personal, San, eliminación del sistema at Grisal. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es? ¿Cómo anuló un cobro? Ok, esto lo vamos a ver después. Depende de banco. Santander. Te lo mando a ver si sabes, porque la verdad que me cayó de la nada. Balón que va al medio, tocando la pelota, jugando el balón. Lo que pasa es que acá en España te caen... ¿Pero fue un mensaje o algo? No, directamente me lo cobraron de la cuenta. Entonces ni idea. Los mensajes esos... No, eso es pirata, eso es mentira. Eso, sí. Aunque sea tu banco, ¿eh? Si a ti te falta dinero, si a ti un paquete no te llega porque está en aduana, te van a llamar, no te van a mandar un mensaje y menos. En aduana no te llaman, porque si no, mirá, la camiseta que me mandó Fabricio yo hubiese llegado. Tuve que llamar yo. Balón que va por el sector derecho, moviendo el balón. Atención, se viene el conjunto. Va moviendo la pelota el Chelsea, jugando al fondo. Sale para un lado, entrega para el otro. Cucurella moviendo el esférico por el sector izquierdo. A ver qué inventan en esta. Intenta el pase jugando la pelota otra vez el conjunto del Chelsea. Saliendo por el carril central, colocando para Caicedo. Se viene Caicedo, abre campo, toca por derecha, juega mal. Recupera el balón Casemiro. Tocando la pelota en dirección del número 25. Caicedo abrió campo, toca para Palmer. Se viene Palmer y ojo, cuidado. Puede levantar el centro, intenta al medio. La pelota rebota. En nada más y nada menos que en Harry Maguire. Balón que va cayendo al fondo, tocando el balón, atención, abriendo campo por izquierda. Perdía el esférico otra vez, la contiene el 15. Se viene con la pelota Jackson. El balón va cayendo hacia atrás para Cucurella, entregando la pelota para Gallagher. Moviendo por izquierda, otra vez con Jackson. Va para Mudrik, puede pegarle. Qué buen quite por derecha de Anthony. No vi la repetición todavía del gol, ¿eh? Anthony tira pelota por un lado, jugando para el otro, tirando por el sector diestro. Atención, a ver qué inventa. Siempre Anthony, es marcado por Cucurella. ¡Uy! Lo atendieron. Se va fuera la pelota, no pasa nada, Víctor. Conor Gallagher, que es un futbolista que ha sido siempre criticado, siempre se ha dicho que no está al nivel de un equipo como el Chelsea, ahora mismo lo capitanea y lo lleva en volandas en muchos momentos de partidos. Está siendo también un tipo importante en los planes de Mauricio Pochettino para este año y la verdad es que está callando muchas bocas, eso siempre cuesta mucho. Balón que va cayendo por el sector final del terreno, abriendo campo por el sector izquierdo. A ver qué inventan en esta. Va para un lado, juega para el otro. Siempre con el esférico, el conjunto del United. El balón va por el sector izquierdo y mueven el esférico y mueven la pelota. Y va por izquierda, puede tocar al medio. Ahí va tomando Rafael Varane, soltando con Garnacho. Moviendo la pelota, Garnacho va jugando el pase al fondo. Entregando el balón por el sector izquierdo, tocando hacia el fondo. Jugando para Casemiro, sale Casemiro por el sector diestro, el pase va atrás, la va tomando otra vez el jugador Harry Maguire. Balón que va hacia el fondo, entregando la pelota por el sector izquierdo, movilizando el balón. Otra vez el City toca. City, oh, nene. Pausa.
Balón que va por el sector derecho, toca en el medio, jugando para Ojldun. El balón va para el número 37, Mainó, abriendo campo por izquierda, jugando en largo. Atención, a ver qué inventan, puede levantar el centro. Toca por bajo, Mainó, jugando por izquierda para Dalot. Vuelve para Mainó, lo atacan de atrás, pierde la pelota. Mueve la pelota ahora el Chelsea, jugando para Jackson. Se viene Jackson, trepa a metro. Jackson, el gol, jugó para Mudrik, está puesta al gol, tiró, pegó en el poste. Se fue fuera, se acaban de salvar, Renzo. Víctor, se escoró demasiado esa opción, Mijailo Mudrik. Qué bien la conducción, qué mal está el United, regalando cada opción importante al Chelsea, que de momento no está sabiendo aprovecharla, pero que la aprovechará. Son solo 28 minutos de partido y estuvo bien esta vez Harry Maguire, ¿no?, haciendo que Mudrik se fuera muy a la izquierda de la portería y al final el disparo se fue al lateral de la red. Aunque ahora el United también está llegando con peligro, ¿eh? Sí, señor. Estoy viendo acá esto, ¿qué es? ¿Qué será esto? Aviso para fines informativos. El presente aviso se publica como motivo de la Administración de la Inclusión del Registro Nacional de Valores. En el sucesivo ¿cómo ves el partido, Víctor? Bien. Le veo bien. Le veo abierto. Le veo de momento un puntito por encima al Chelsea, que se ha colocado 2-0 arriba en una distancia muy cómoda y que, bueno, que va a hacer que gestione mucho tramo de partido. Y el United es el que tiene que ser algo valiente, ¿no? Al final, cuando pierde, da igual perder 2-0 que 3-0, pero hay que ir un poquillo hacia adelante. Vamos a ver si es capaz de encontrar portería pronto, porque si no lo hace, el partido se le va a escapar de las manos. Bueno, va cayendo la pelota por el sector derecho. Se va fuera la pelota. Va a haber lateral. Ya me veo mañana peleando contra estos del banco. Perdón, continuemos. Sí, será pelea para otro momento. Balón que va por el sector izquierdo, sector derecho, se va a venir el tiro de esquina por derecha, le va a pegar el United, el centro viene al área, lo tocan. ¿Viste cuando está justito y te sacan 40 euros de la cuenta? Decís, no, me ajusticiaron. Balón que va al fondo, la historia de mi vida, balón que va largo, pegó y se fue afuera, al saque de arco, Víctor. Sí, ahora lo intenta con más corazón que cabeza el United, disparando de lejos, tratando de llegar más rápido que con peligro. Y bueno, esta media hora yo creo que deja, quizá nos dice cuáles son las principales armas del Chelsea, pero también nos deja muy claras cuáles son las debilidades de un United que encaja muy, muy mal los golpes. Comparto. Y voy a poner una sudadera porque hace un frío de... Sí, está un poquito fresco, ¿eh? Saludos para Hugo Solano, que anda por acá, para Carmen Nazar. Perry pregunta para Football Living. ¿Te acuerdas del nombre de la persona que te ofreció una cantidad para poner la playera de su equipo y de ahí yo creo que te pusiste como 20 playeras? Me acuerdo que hubo en una transmisión que fue que, claro, si ustedes donaban, yo me pongo una camiseta de fútbol del equipo que sea. Y sí, pero no me acuerdo bien quién fue. Lo que pasa es que no fue uno solo, fueron varios. Esa transmisión salvó el mes. Hace como 4 meses. Si viniera otra transmisión de esas hoy, mirá. Balón que va al fondo, tocando por el sector izquierdo. Balón que va por el sector. Sí, lo recuerdo, lo recordamos. Ganó el Madrid, dice Celi. Balón que va por bajo por el sector zurdo, tocando en dirección de Garnacho. Se viene Garnacho, trepa metros. Atención, perdió. Hubo falta. El árbitro pita y tiro libre por izquierda, querido Víctor Gómez. Sí, amarilla para Malo Gusto, que sé que te encanta este futbolista, el francés, que no tuvo otra manera de parar a Garnacho que no fuera con falta, y aquí tiene una buena opción el United. Sí, señor, y se va a venir un tiro libre por el sector izquierdo, y hay que ver qué pasa en el partido, hay que ver qué pasa en esta jugada. Va a venirse el tiro libre por el sector izquierdo, todas las cabezas, todas en el área. Va a atacar el Manchester United, está subiendo en el estadio, copiosamente. Bueno, capaz que no tan copioso, ¿no? Tampoco tanto, yo creo. Está llovinando, una llovenita suave. Sí, un poquillo. Déjese de llorar. Va a levantar el centro, atención. Todas las cabezas en el área. Se va a venir el tiro libre. Está el tiempo detenido. Hay un hombre para pegarle al balón por el sector izquierdo, Fernández. Están todas las cabezas, todas en el área. Maguire solo, nadie lo marca a Maguire, ¿eh? Se va a venir el centro por izquierda. Atención, el centro viene al área. La buscaba Varane. El balón cae afuera del área. La tiene Mainó. Tiró. Tapó Petrovic. Se queda con la pelota. 32-21, Víctor. Solucionado sin problema este ataque del United por parte del Chelsea, que trata de salir otra vez. Ahora sí lo tapa bien con una buena transición defensiva
el Manchester United, pero eso ahora otra vez, cuando tiene la oportunidad el Chelsea de, en base a sus conducciones, en base a sus posesiones de balón, tratar de hacer daño al United, y lo está haciendo cada vez que la tiene. Balón que va cayendo por bajo, a ver qué inventan, moviendo el balón, soltando por el sector derecho. Tipo de movimiento no consolidado. Es que no entiendo esto, ¿cómo hago para cancelar un giro? Una transferencia. Ni idea. Ya le vamos a encontrar la vuelta. Balón que va por el sector derecho, atención, sector izquierdo, la tiene el 15, jugando con Jackson, va para Modric, puede pegarle el balón, sigue Modric con la pelota, marca de atrás al borde de la falta, Varane, lo termina empujando el árbitro, no pita, sale Varane, era Casemiro, Casemiro tocando con Mainó, Mainó que juega en dirección del número 20, va para Dalot, el pase va largo, juega en el medio, Garnacho, toca con Fernández, sobre campo por derecha, Anthony la busca, va por el sector derecho y la perdía, recupera el 25, Caicedo, la juega mal, atención, está Garnacho en el área, apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol. ¡Gol! ¡Garnacho tiró! ¡Está! ¡Gol! De Garnacho, señoras y señores. Error garrafal. Error garrafal de la defensa del Chelsea. Terminan regalándole un gol al Manchester United. Garnacho convierte. Fatality. Una hostia con la mano abierta. Fíjate qué mal está Moisés Caicedo, que le regala, como bien has dicho tú, un gol a Garnacho, que aguanta bien el envite del defensa del Chelsea, que logra recortar distancias cuando quizá ni mucho menos se lo estaba mereciendo el equipo de Erik ten Hag. Lo hemos dicho, dos equipos que son muy frágiles, que cometen muchos errores, que tienen muchas idas y venidas, y eso va a hacer que el partido sea muy abierto. De momento 2-1, minuto perfecto para recortar distancias el 34. Vamos a ver si en estos últimos 10 de primera parte es capaz de sacar un poco la cabeza el equipo del Manchester United. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Sigo buscando cómo hago para cancelar un cobro que me hicieron. En la punta acaba de empatar Sheffield United en Anfield. Le queda aún media hora, le queda mucho al Liverpool para tratar de deshacer el empate. Pero de momento en Anfield, Liverpool 1, Sheffield United 1. Correcto. Bueno, hay tarjeta amarilla para Fernández, Víctor. Sí, por esa entrada que no hemos visto porque estaban todavía las repeticiones del gol de Garnacho, pero ya está otra vez el United atacando en la puerta del Chelsea. Bueno, 35 minutos del partido. Ahora creo que se abre un poco el juego, ¿no? Sí, se abre muchísimo y más si el United no para de llegar a la puerta del Chelsea. Aunque saca un poco peligro, al final, por pura estadística, alguna vez que llegue va a tener peligro. Y sería ahí el United donde tendría en su mano tratar de aprovecharlo y empatar el partido. El Chelsea ahora un pelín más escondidito, pero vamos a ver si... Sobre todo yo creo que será importante para el Chelsea que llegue el descanso y que ambos equipos traten de cambiar un poco sus guiones, porque parece que ninguno está funcionando al 100%. Va cayendo la pelota por derecha, intentando el pase, la pierden, vuelve a recuperar. Balón que va para un lado, tocando para el otro. Aprovechá, suscribite, nos faltan 60 para llegar a los 207.000. Abrazo grande para Celicha, para Fabricio, para El Bola, para Samantha. Federico hizo 58 suscriptores, solamente faltan, sí señor, falta poquito. Abrazo grande para todos y para todas. Gracias por el cariño y por el apoyo. Para Carmen Nazar, dice que el Chelsea. El abrazo grande para Carlos Ibáñez, para Hugo Solano. Balón que va por bajo, tocando la pelota por el sector izquierdo, jugando en largo, perdía el balón, se va largo afuera, 36 minutos, el balón está afuera, va sacando el United, tocando la pelota número 21, entregándose atrás, la tiene el número 18, Casemiro, juega con Fernández, va de taco en dirección de Højlund, tiró al arco, el balón se fue largo afuera, intenta el United, que ahora se crece en el partido, Víctor. Sí, le van a servir estos últimos 10 minutos un poco de calma, al menos, ¿no? De no ver que está tan atrás, de ver que está un solo gol de empatar el partido y de ver que es capaz, ¿no?, de llegar a la portería de Petrovic, que no lo había ni siquiera intentado. Bueno, buena noticia para el tenente de este gol. Ahora el Chelsea ha controlado el nerviosismo y a tratar de llevarlo esto 2-1 hasta el descanso. Sí, señor, va cayendo la pelota por el sector derecho, moviendo la pelota, va saliendo otra vez el conjunto de el Chelsea, sale, toca mal, moviendo la pelota, la va recuperando el número 29, saliendo por el sector derecho, Wan-Bissaka juega mal, la tiene Fernández abriendo campo por el sector derecho, se viene Palmer otra vez, el Chelsea va, Palmer toca al medio, Enzo Fernández tiró, tapa al portero, quedó el rebote, se acabó de salvar el United. Buen disparo de Enzo, ¿no? Lo encontró muy bien otra vez, quién sino Cole Palmer, que está siendo sin duda la figura del partido. Buena parada de Onana, pero dejó un rebote ahí muy peligroso. Estaba a punto de llegar Conor Gallagher para el 3-1, lo despejó Conor Wan-Bissaka, otra vez el Chelsea roma la cabeza en el partido.
Va cayendo la pelota por el sector izquierdo. A ver, tiro de esquina. Atención. Todas las cabezas en el área. Le va a pegar a la pelota el conjunto TL Chelsea. El centro viene al área. Salta mal Maguire. El balón queda en las manos de Onana. Saca rápido, entrega el balón por el sector derecho. Fernández va, busca el empate, tocando con Anthony. 3 metros por el sector derecho, enganchó, escapó. Eludió la marca de Gusto. Tira el balón largo por el sector izquierdo. Busca Garnacho, el autor del descuento por parte del United. Juega para Dalot, puede levantar el centro. Viene al área, puede venir, la cabeza. Está. Fernández. ¡Gol del United! Per para creer, partidazo lo acaba de dar vuelta el United cuando parecía que este partido iba a terminar con paliza del Chelsea. En 2 movimientos el United lo cambia, gran centro por izquierda de Dalot, gran cabezazo de Fernández, pero un párrafo aparte lo de Højlund, que podía haber cabeceado pero vio que no estaba bien, entonces agachó la cabeza para que le quedara Fernández. El partido 2-2. Una hostia con la mano abierta. Lo hemos dicho, 2 equipos de lo mejor y lo peor. En los primeros 20 minutos ha sido lo peor de la temporada, seguramente el United, y lo mejor el Chelsea. Y ahora al revés, muy débil el Chelsea, sin apenas dejar espacios en todos los primeros minutos. Ahora deja 2 muy grandes y deja que Garnacho ponga que Dalot ponga ese gran centro al segundo palo para que su compatriota Bruno Fernández lo remate solo. Y nada, en 5 minutos lo empata el United. Teníamos un partido que estaba ya cerrándose poco a poco por las pocas opciones del United, pero que lo empata en 2. Golpes al partido, y esto está 2-2, muy abierto y muy entretenido el partido. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Sigo preocupado, que no sé por qué no lo puedo cancelar. Bueno, en fin. Mi vida es así, es una calecita de emoción. Balón que va por el sector derecho, tomándola el Chelsea. ¿Estás bien, Víctor? Sí. Bueno, míralo por el lado positivo. No vino alguien y te sacó dinero de tu cuenta. Balón que va por el sector izquierdo. Tampoco alguien la puso, ¿no? Al dinero en la cuenta. No sé qué. Total. Bueno, tapa el portero. 2-2 está el partido. 40 minutos. Está lloviendo copiosamente en el estadio. El abrazo grande para Celi, para el Bola, para Yusel. Yurien, que anda por acá. Gracias, amigo. Buena transmisión, como siempre. Saludos de Tampa. Gracias por estar, crack. Para Yurien, para todo el mundo. Y es evidente que hoy estamos cómodos y tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos con Talleres Nava. No te olvides, Víctor, claro. No, sí, por supuesto. Del sponsor no oficial. O sea, no patrocina este espacio Talleres Nava. Tampoco lo patrocina Coca-Cola. Balón que va por el sector izquierdo, moviendo el balón por bajo en dirección del número 25, Caicedo. Perdía la pelota Fernández, jugando con Casemiro. El pase va al fondo en dirección de Varane. Sale Rafael Varane tocando de izquierda a derecha. Balón profundo, va en dirección de Wan-Bissaka. Mudrika la marca, para mí le pega por gusto. El árbitro pita, cobra y marca. Falta, sí. Va a haber tiro libre por derecha. Le dio con de todo. El árbitro lo ve con cariño. Hay tiro libre favorable para el United. Ojo. Rafael Varane está sentido. Sí, parece que se ha lesionado. Sobre todo sería una mala noticia, porque el otro día Lisandro también tuvo problemas en el partido ante el Brentford y se va a perder aproximadamente 1 mes de competición. Vamos a ver si los problemas de Varane son reales. Imaginaremos que tratará de llegar hasta el descanso para no comerse una ventana de cambios en Tenag. Pero serían muchos problemas para el United si Rafa Varane de verdad está lesionado. Va a venirse el tiro libre por derecha. Atención, el centro pasado. Maguire la tira afuera. No pasa nada. No pasó nada, ¿no? El centro al segundo palo quizá bien puesto, pero nadie aprovechó ese espacio. Harry Maguire lo tira directamente fuera de fondo. Se la saque de puerta para el Chelsea. Y yo creo que ambos equipos ahora mismo te firmarían un descanso. Bueno, señoras y señores, 41 minutos. A ver qué pasa en esta. Va a mover el Chelsea, va a salir del fondo. El partido está nada más y nada menos que 2-2. El abrazo grande a todos. Gracias por estar. El United sumaría 1 punto en este momento. Seguiría en la 6ª posición. Balón que va cayendo hacia el medio. La tiene Cucurella. Vuelca la pelota por derecha. El pase va largo. Ojo, cuidado. Entregando para Enzo Fernández. Abriendo campo. Tocando por el sector derecho. Puede levantar el centro. El Chelsea va. Ojo, cuidado. Palmer enganchó. Tocó atrás. Juega para Gallagher. El tiro. Igual largo, otra vez afuera. ¿Cuánto pesa esta criatura? ¿Cuánto pesa el gol del United? Hombre, yo creo que mucho, ¿no? Al final un 2-1 no es lo mismo que un 2-2, eso está claro. Que el United ha sido capaz de revertir unos malísimos primeros 25 minutos en 5.
Y eso, pues aunque estés muy atrás en el juego, pues te hace motivarte, te hace ir al 100% y te hace sobre todo buscar aún más la portería del rival. El descanso será clave para ver cómo trastocan los entrenadores a sus equipos y a partir de ahí a ver cómo evolucionan en la segunda mitad tanto Chelsea como Man United. Sí, señor, es así, es correcto. Ah, ya sé de qué es esto. Evidentemente. Balón que va por el sector izquierdo, tocando por derecha, la tiene el United. Balón que va al fondo, Onana. Se viene Onana con el balón, 42 con 57, 2-2 está el partido. Saliendo Onana por bajo, entregando el balón con Varane. Varane suelta por derecha, otra vez con Maguire. La va moviendo Maguire, saliendo desde el fondo. Saludos para Nacho Brito. Buen partido, dice Carlos Ibáñez. También para Eri Mesa, el abrazo grande. Va moviendo la pelota por el sector central. Tocan en largo, va para Dalot. Le pitan falta. ¿Qué viste, Víctor? Falta. Yo creo que bastante clara de Dalot sobre Malo Gusto. Y nada, pues el partido se eleva ahora también en intensidad porque el United ha puesto lo suyo para hacer válido sus contragoles. Va moviendo la pelota, va al fondo. Este domingo no, es el otro domingo. Sí. Perfecto. Este domingo hay un partido. Perfecto. Yannick, peor está Piqué, que le están investigando sus 89 cuentas bancarias, Diario Sport. Sí, bueno. No sé. Yo no me animé. No voy a revelar cuánto dinero tiene mi cuenta bancaria en este momento, pero... Pero menos que la de Piqué, seguro, ¿no? ¿Eh? Menos que la de Piqué, seguro. Creo que menos que la de el que le cuida la puerta de un lugar donde él dejó el parking en el coche el otro día. Dejó en un parking el coche. Y en ese parking, el limpiador tiene más dinero en la cuenta que yo. Bueno, el limpiador tampoco ganan mal, no lo digo en tono despectivo. Pero cualquier empleado, el que gane menos del parking, tiene más dinero que yo a esta altura en la cuenta. Balón que va por el sector. ¿Había alguien en la calle, durmiendo en la calle, que tiene más dinero que yo en la cuenta que yo ahora? Balón por el sector izquierdo, creo que quedó claro, ¿no? Hay un perro que pasó caminando que, si tuviese una cuenta, tendría más dinero que yo. ¿Cómo la ves? 2-2, 44 con 46. Una monedita. Tengo un croma atrás, en realidad estoy en la casa pidiendo. ¿Te imaginas? Bueno, 2-2 el partido, 44 con 54. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Va a ser complicado. Va a venirse el tiro de esquina por el sector izquierdo. Todas las cabezas, todas en el área. Se viene el Chelsea, el centro. La sacan de cabeza. Balón que va por derecha, la va buscando Cucurella. Pierde la pelota, la vuelve a recuperar. Balón que va por el sector diestro, tocando por abajo. Va para el 27, se viene Gusto. Gusto se frena. Toca pelota, juega por bajo, la juega con Fernández. Ojo con Gusto, que debe ser una persona que debe ser bastante complicada, Bastante complicada. No entiendo. Por el apellido. Todo sí, aquel pero... que tiene un apellido o un nombre que se presta para la broma, donde no. Te le hagas el loco, te agarra trompadas, te agarra hostias. Automáticamente. Malo Gusto, olvídate, en la escuela, si estuviera en Latinoamérica, la hubiese pasado terrible. Muy mal la hubiese pasado. La hubiese pasado, o sea, no la hubiese terminado. O hubiese sido presidente de la República. O sea, de la República de Uruguay. Pero podría ser presidente de cualquier país. Le pitan offside en este momento por el sector derecho. Es una teoría que está redactada en mi libro, Yo para mí. Y pienso de qué. Bueno, el árbitro adiciona 5 minutos. Sí, no sé de qué ni por qué, pero adiciona 5 minutos, ya llevamos. Ese es el otro libro. Sí. Llevamos ya 1 y medio, discuten ahora Casemiro y Enzo Fernández, le levanta el dedito Casemiro, le dice no, así no. Hagas el Loki, le dice. Vas a comer pasto hoy. Lo bueno de esto es que en una hora se van a estar dando la mano y... Bueno. Y quedando para cenar, sí. Saludos a mi mamá, dice María. El abrazo grande para tu mamá, María Arosemana Lara. El abrazo grande para tu mamá. Poné para cómo se llama tu mamá, ¿no? Saludos a mi tía Blanca, porfa, dice por acá. El abrazo grande para Blanca. Gracias por estar del otro lado, Blanca. Y abrazo grande para los dos, y para las dos o les dos, como quieran. ¿Por qué me meto en esos bailes? ¿Con qué necesidad? Balón que va cayendo por el sector izquierdo. El pase va largo. La va buscando el Chelsea. Busca de cabeza. El balón va al medio. A ver qué pasa en esta. Va cayendo por el sector derecho. La va buscando el Chelsea. Engancha, rebota, se va afuera. 2-2 está el partido. Víctor Gómez nos cuenta lo siguiente. Te escucho, Víctor.
Nada, quedan 2.5 para que termine esta primera mitad, que ha estado muy bien. 4 goles, 2 para cada equipo, 2 tramos buenos para cada equipo. De momento valen los goles de Gallagher y Cole Palmer y de Garnacho y Bruno Fernández para ambos equipos. Y nada, un partido trepidante, lo habíamos anunciado que podía ser muy bueno o muy malo. De momento está saliendo muy bueno, vamos a ver si la segunda iguala o por qué no mejora la primera. Bueno, el balón se va afuera, 2-2-47, aprovechá, suscribite, hay control de suscripción en 10 segundos, aprovechá y suscribite ahora a ver si llegamos a los 207.000 suscriptores, nos falta muy poco, dependemos de vos, dale. Bueno, dale. Está sentido Bruno Fernández, 48 minutos, qué manía la gata. Balón que va al medio, Gallagher jugando para Fernández, el pase va por bajo, la tiene ahora Anthony, se viene Anthony, enganchó, tocó atrás, va para Fernández, el pase va largo, juega para Maino, la corta Di Sassi, moviendo Di Sassi, balón por derecha para Gallagher, la pierde Gallagher, un partido muy parejo, dice Celi, nivela y por el nivel de los dos equipos están dando un buen tiempo. La verdad que es un buen partido, yo pensé que iba a ser un partido aburrido, pero todo lo contrario. Balón por derecha, moviendo el balón, se viene Palmer, busca el tercero, Palmer el gol, tocó al medio, Caicedo, tiró, pegó en el poste. Era Gallagher el que remataba. Linda triangulación con Palmer, Víctor. Sí, muy buena, era también buena la opción de Gallagher de disparo, pero es que tenía 3 o 4 compañeros en línea de pase, no estuvo fino ahí el inglés, una gran opción para el Chelsea, que hubiera sido un gol también psicológico antes del descanso. Una mala pérdida de Varane, que está lesionado y ni siquiera corrió a recuperar la pelota, lo confirmamos en esta acción, pero otro error que le ha podido costar caro al Manchester United, cuando Ricky, por supuesto, obtiene el protagonismo de la escena. Balón que va por el sector derecho, intenta el centro, el United la tapa el portero, se queda Petrovic con el balón. Hay que bañarse, Ricky, Alguien, sí, alguien hizo desodorante. Ustedes no sé si lo ven, pero acá abajo está Ricky. Bueno, se va fuera la pelota, 49 con 36. Ah, perdón, no te pongas nada. Ah, se siente ofendido por lo que le dijiste, Víctor. Claro. Ah, le dijiste que se tenía que bañar. Perdón, Ricky. Ahí está. Pobre peluche. Balón que va por el sector derecho, la va tomando el United, la pierde, cae al fondo. Balón que va parada el otro, intenta el pase. La pelota rebota, se va afuera. Estamos llegando a los 49 con 50. A ver, saque de banda por el sector izquierdo. Hay dos balones en el campo. Comprobación de que no hay nada en el VAR y pitará al final de la primera mitad. Ahí está. Bueno, a ver, saque de banda por izquierda. Enzo, le preguntan, ¿Enzo está de vacaciones? En realidad, él no es que esté de vacaciones. Él vive de vacaciones porque está viviendo su sueño. O sea, está en su chacra, tranquilo, con sus caballos. Se levanta temprano. Ve a los empleados, dice Don Manuel, ya arió las vacas, le dice, sí, cosas así, es la vida de Enzo, es así, lo ven tranquilo, caminando por ahí, mirando a los peones rurales y diciéndole cosas al oído, contando anécdotas, etcétera, es así. ¿Vos fuiste a la estancia de Enzo? Yo no tengo el honor todavía. Te voy a buscar el helicóptero. Bueno, ¿vos no tenés helicóptero, Víctor? Yo de momento no estoy mirando ya helicópteros. ¿Sí? El tema es que no tengo dónde aparcarlo. Bueno, yo lo que pasa que después que llegué a los 200.000 suscriptores, ya me hice un helipuerto, ¿viste? Ya. Es pásame todo mentira. A todo el que está del otro lado, todo mentira. O sea, se metieron 10.000 suscriptores este mes y la facturación fue la mitad. O sea... Rojo. Pásame el contacto de quien te lo hizo, para ver si... Te lo pasaría, me llama todos los días para cobrar. No, mirá si va a tener un helipuerto. ¿Sabés que lo peor que alguno debe estar pensando? Mirá, el Perry tiene helipuerto. Total. Bueno, se nos va una primera parte que ha tenido, la verdad que, un poco de esto y de lo otro. Porque ha sido, creo yo, un gran partido... que hemos tenido el gusto de poder ver. 46% de posesión de balón del Chelsea, 54% del United, 11 tiros a puerta por parte del Chelsea, 13 por parte del Manchester United, y los dos tienen 4 remates directos a puerta. 7 faltas cometidas por el United y 4 por el Chelsea. ¿Qué te dejó el partido? Lo dicho, que ambos son equipos que pueden jugar muy bien o muy mal, y hoy están demostrando ambas caras. Al final ha sido unos buenos primeros 20 del Chelsea, luego se ha igualado un pelín, y a partir del gol de Garnacho ha mejorado mucho el Man United. Partido igualado, partido de dos equipos que tienen, yo creo que más o menos el mismo nivel, pero que yo creo que están
Bueno, con un pelín más de rodaje y de experiencia el United, y por eso lo tiene en la posición en la que lo tiene. El Chelsea necesita quizá algún año más para volver a la élite del fútbol europeo. Y de momento, pues un partido que ha estado muy bien, que ha estado entretenido y que para el espectador medio yo creo que no ha defraudado. Cuando, por cierto, Janek hace el segundo, Alexis McAllister se vuelve a adelantar el Liverpool, minuto 78, Liverpool 2, Sheffield 1, vuelve a liderar parcialmente el Liverpool la Premier League. Nos faltan 40 suscriptores, Perry. Si estás ahí, aprovechá ahora, es el momento de castigar, de darle látigo a ese botón. Jorge Figueroa, saludos, Yannick. Y para el otro muchacho, ya está el like, dice Jorge. El otro muchacho es Víctor Gómez, Zona Blanca, RMB. Dale que tenés libertadores. Bola. Ah, hay libertadores, sí. Saludos grandes para Raquel Cortés, que nos manda saludos. Para Petar, ¿quién va a ganar? Bueno, de momento yo pensé que iba a ganar el Chelsea, pero el partido está 2-2. A mí me gustaría que ganara el United. Saludos grandes para Samantha, para Eri, la Vikinga Mesa, para toda la gente que está del otro lado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, termina con Amarilla Fernández y Gusto. Después hay un gran partido de Palmer. Bueno, Gallagher, que termina marcando el gol. ¿Qué rescatas del Chelsea? A Cole Palmer, sobre todo, y a Conor Gallagher. Creo que son de los dos mejores futbolistas que tiene el Chelsea y los dos que mejor están interviniendo en el día de hoy. Y para mal, Moisés Caicedo, que ha tenido el error grave del primer gol y que ha hecho que el partido viva otra vez para el United. Así que, bueno, esos son los protagonistas, yo creo. Sí, porque el United lo tenía medio liquidado, ¿no? Sí, yo creo que lo tenía muy complicado. Muy complicado, que al final ese gol le vuelve a meter en la pelea. Así que vamos a ver cómo sigue todo, pero es un partido que aún está muy abierto. ¿Esto qué es? No puedo ver la página. El abrazo grande para Samantha. Samantha, no puedo ver el mensaje. Pregúntame qué es, porque no tengo ni idea que me estás preguntando. Para Nachorito, el abrazo grande para vos. Lenzo, ¿cuándo juega River por Libertadores? Yannick, sí, ¿cuándo juega River por Libertadores? Estás en el puesto número 12 de la Liga Uruguaya. O sea, yo lo mejor que puedo hacer es callarte la boca, no decir nada. Ya está, no tienen estadio. Cancha no tenés, copa no jugás. No sabés ni cuánto naciste, etcétera. El grito ese, acá no se canta ese grito, ¿no? Cancha no tenés, copa no jugás, no sabés ni cuándo naciste, te querés matar. Bueno, en fin. El Manchester United, por su parte, creo que encuentra un Garnacho con el gol y a Fernández. A mí me gusta mucho lo que da Fernández en el campo de juego. Porque busca, no Enzo Fernández, sino el otro Fernández, el del Manchester United. Lo Fernández. También. Se ve que es algo de los Fernández, ¿no? Fernández y Fernández. Fernández, sí. ¿Te refieres a Fernández? Fernández, sí, correcto. Vale. Y ahora es cuando Yannick aprovecha estas pausas en las que cree que voy a decir algo del partido. Sí, pensé que ibas a decir algo y más iba a cerrar la puerta. Yo creo que está todo dicho, no queda esperar un poco para que... ¡Mira! ¡Pádel! ¿Eh? Pádel están anunciando en la tele con derechos de la Premier en España. No será tan malo el deporte. Hombre, ya. Siempre los mismos comentarios de Yannick Mucci, que estoy cansado. Me voy a declarar en rebeldía. Ahora que no está, voy a declararme en rebeldía. Enzo y yo vamos a tomar el canal. Vamos a ir a su casa, sabemos dónde vive. Lo vamos a buscar, lo vamos a raptar. Lo vamos a mandar en un barco... a donde sea, el primero que pillemos a Japón. Vamos a ir a su casa, vamos a robarle todas las camisetas del equipo, nos vamos a entrar en su silla y nos vamos a hacer con su canal. Va a ser la guerra civil de Football Living, va a ser conocido como eso. Ya verás. Enzo, si me estás escuchando, háblame al WhatsApp y lo planeamos. Ya verás qué bien nos va a ir. Tú y yo en un momento lo armamos. Llegaste tarde, se te rompió el coche. Eso es porque no llamaste a Talleres Navas. Talleres Navas. Llega puntual. Sí,
Bueno, saludos para ti, dice también Jorge Figueroa, el abrazo. Enzo, que sigue en el chat, mirá. Yo pensé que se iba a costar dormir. ¿Vale? Para toda la gente, gracias Carlos Ibáñez, Fabricio, gracias por el cariño. A toda la Genchi que anda por acá mandando saludos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, hay cambios para hacer. ¿Vos harías cambios en el segundo tiempo? No, creo que ambos equipos necesitan pisar cancha, a ver cómo están de nuevo y a partir de ahí tratar de ver qué les va mejor, qué les va peor y con qué pueden mejorar. De momento, volver a empezar un partido nuevo que ha empezado tras ese empate del United y ver cómo salen otra vez los dos equipos. Sí, señor. En el Chelsea tampoco, ¿no harías cambios en ninguno de los dos? No. Creo que es la misma situación para ambos ahora mismo. Hola, soy nuevo en el vivo, dice Fotsey. El abrazo grande para vos, para Marcelo Calderón, Carlos Chavarría, el abrazo grande también para toda la gente. Gracias de nuevo para todos y cada uno de ustedes por hacer grande Fútbol Living. Mirá, nos faltan 30 suscriptores, ¿eh? Solamente 30, Víctor. ¡Vamos! Bueno, gran aporte. Bueno, Bueno, hay Fórmula 1 este fin de semana, Yannick, a las 8 de la mañana. ¿Te vas a levantar a verla? ¿Qué día? Domingo 8 es la quali, domingo a las 8 de la mañana la quali y, perdón, sábado a las 8 de la mañana la quali y domingo a las 7 de la mañana la carrera. Mirá, yo me levantaría, lo que pasa es que tengo que narrar los partidos del Benidorm. Y ahí se me complica el panorama, pero iría y la verdad que lo vería sin problema, sí. Japón, gran premio. En otro tiempo me levantaba incluso de madrugada para ver los partidos. Yo con las motos sí que lo hago, con los coches no. A ver, antes tenía más fanatismo con la Fórmula 1. Ahora como que ha bajado muchísimo. ¿Tu fanatismo fue... o la Fórmula 1? No, con la Fórmula 1. Con la moto nunca estuve... O sea, sí me encantan las motos. O sea, me gustan mucho más las motos que los coches para andar. Pero carreras, como, más los coches. Como deporte me gusta más más la Fórmula 1 y eso. El tema es que, claro, no... No sé. Y cada uno con su cosa. Sí, claro. No todos podemos tener los mismos gustos, si no el mundo sería súper aburrido. Sí, comparto. Si a todos nos gustara lo mismo, el fútbol. Si a todos nos gustara lo mismo, el mundo sería un aburrimiento. Comparto. Si todos estuviéramos de acuerdo en lo mismo, ¿no? Si todas las ideas fueran comunes para todos, qué aburrimiento, ¿eh? Comparto. Imagínate que solo existiera Madrid o Barça, no Madrid y Barça. De coñazo, ¿no? Depende, yo preferiría ver partidos del Madrid y Barcelona todo el tiempo, ¿no? No, te estoy diciendo que imagínate que solo existiera o Madrid o Barça, no Madrid y Barça. Ah, que existiera uno de los dos y no serían tan grandes ninguno de los dos. Yo tengo un libro que se llama Nacidos para Incordiarse, que es la historia desde la fundación de ambos clubes hasta el día de hoy de por qué el Madrid y el Barça tienen tantísima rivalidad y todos los problemas que ha habido entre clubes. Ajá. Está muy bien, eso sí. ¿Ya? Muy bien, muy top, me gustó mucho. Lo recomiendo. ¿Qué libro? Nacido para incordiarse. ¿Ya? ¿Sabés qué libro recomiendo? Verás. Hábitos atómicos. ¿Bien? ¿Por qué lo recomiendas? Porque en realidad, para el que no lo leyó, te enseña cómo generar hábitos y salir de la procrastinación rutina constante. ¿Sabes que es un libro que está bien, ¿eh? ¿Sabes que después de mi operación de ojos voy a empezar a entrenar y voy a hacer un poco yados? Voy a entrenar a las 6:15 de la mañana, antes de ir a trabajar. Ni mejor ni peor. Yo lo único que sí, entrenar que está bien. Creo que es lo mejor que puedo hacer porque por la tarde yo soy mucho más perezoso, no me cuesta madrugar. Claro. Y creo que por la mañana voy a ir bien. Yo me levanto, me tomo un café y funciono. Pero por la tarde, ya cansado de todo el día, no sería capaz. Bueno, ahí van cada uno. Yo al final prefiero hacerlo. No me gusta de mañana temprano. Sí, pero yo es que no puedo. Pero van cada uno. Yo no me gusta entrenar de mañana temprano. Pero de todas formas estoy haciendo deporte de mañana. Es que, claro, pero yo de 8 a 5 y media estoy trabajando. Claro, yo estoy haciendo calistenia. O sea, ustedes no lo ven, pero estoy mejorando el físico y estoy yendo a Sur Mesa a calistenia. Pero claro, es a las 8 de la mañana. Pero claro, es distinto porque a lo que lo vas entrenando, yo qué sé, no sé. Bien.
Hábitos atómicos, si podés, léetelo. Está bueno. Hábitos atómicos. No soy muy de leer, pero si me llama, seguramente lo que pasa es que ese libro te va a ayudar para. Es un tema de no es este lavado de coaching, sino es un tema de. Es una persona. La historia es así. Pero esto es real. Él recibe. Pintaba para hacer promesa del béisbol americano. En una de esas, cuando le pegan a una bola le pega en la cabeza y tiene pérdida de conocimiento, pérdida de masa encefálica, o sea, tiene una complicación. No, le pega con un palo. Un palo va y le pega, porque rebota y le pega, y el tipo termina internado. Tiene varios días en coma, tiene rotura de la mandíbula, extremadamente jodido, y no podía volver a jugar nunca más a ningún deporte. Sin embargo, el tipo era tanta la convicción que tenía que el tipo vuelve a jugar. No llega a primer nivel, pero vuelve a jugar. Pero además, bueno, empieza a mejorar en un montón de aspectos hasta que después termina... Tenés que escucharlo, pero es una historia real del tipo que después termina dando charlas y conferencias y ayuda a empresas y a empleados a mejorar su forma de ser. Porque hay pequeños hábitos que te van cambiando tu día a día. Por eso son hábitos atómicos. De llegar y dejar todo ordenado, de hacer esto y lo otro, que son tonterías que después te le hacen a algo más grande. Y te pone ejemplo de un entrenador de ciclismo de Italia, etcétera, y está muy bueno. Y después otro, para el que le puede llegar a gustar el tema de la venta, esto es importante. No, yo quiero ser psicólogo. Amigo, tenés que tratar de preocuparte por saber vender. Porque no importa lo que vos hagas en la vida y lo que estudies, si no sos vendedor, estás jodido. No, es que yo quiero ser ingeniero de sistema. Perfecto, crack. Pero en algún momento, si vos querés montar tu empresa, vas a tener que vender. Entonces, más tarde o más temprano, tenés que saber vender. Y si sos un poco torpe para el tema de las relaciones sociales, pues te cuesta relacionarte y demás, hay un libro que es espectacular, aunque el nombre es maquiavélico, se llama Cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas. Ese libro es espectacular. Bueno, se nos viene la segunda parte, Víctor. Sí, ya va a empezar y parece que... No sé si va a haber cambios o... Sí. No. Es que veo al cuarto con el cartel, pero veo a los mismos protagonistas. Entonces no sé si simplemente está tocando algo, pero parece que sí, que salen los mismos 11 por el Chelsea, por el United no lo sé. A ver... Disasi... Sí, salen los mismos 11. Los mismos 11 en el Chelsea de momento... Vamos a ver si en el United también son los mismos 11, pero lo que he dicho, yo creo que ver un poco cómo te encuentras, volver a empezar un partido que dura esta vez 45 minutos, y a partir de ahí ver qué necesita tu equipo. Sí, señor, correcto, comparto. Ah, pues es que a veces se hace extrañar eso, ¿eh? Pero poco. Hoy no. Ayer me lo pasé muy bien en la transmisión. Faltan 20 suscriptores, hoy también, ¿eh? Hoy también. Yo no sé si es porque... A lo que estoy haciendo menos videos diarios o estoy tratando de tomármelo con calma algunas cosas, disfruto más cuando estoy ahora en directo. ¿Sí? Sí. Hubo un tiempo que lo tomaba ya como un trabajo, como... O sea, sigo tomando como trabajo esto de YouTube. Y que te cuesta más sentarte, ¿no? Pero sí, lo tomaba como... otra vez. Todos los días fútbol, otra vez. Y últimamente me pasa que no. A ver, yo tengo que reconocer que hay, bueno, va a entrar Johnny Evans porque se ha lesionado Barán, que eso no lo hemos dicho. Yo tengo que reconocer que, a pesar de que me encanta esto y disfruto como un auténtico niño pequeño, hay días que me cuesta mucho sentarme, pero porque yo traigo al final una carga de otro trabajo. Si te sirve de consuelo, tengo tres trabajos. No, sí, no, si no lo digo por, claro. No lo digo por ti, pero que para que la gente entienda, ¿sabes? Pero a mí me cuesta, hay días que yo entiendo que me cuesta ponerme o me da más pereza que otros días. Yo creo que eso es lo más normal del mundo. Pero en el momento que ya empieza, que saluda, ya estoy disfrutando como un enano y se me pasa el tiempo volando, que es lo más importante de un trabajo. Pero al final, bueno, no es un, trabajo. Sí. Lo más importante de un trabajo es que te paguen. Sí. Para mí no es un trabajo, pero me lo tomo como si lo fuera. Claro, yo me lo tomo como un trabajo directamente, pero claro, hay días que se viene con menos ganas, o se venía apagado. Bueno, señoras y señores, se acaba de pitar el árbitro. Acaban de comenzar, luego de reflexiones de jueves, el segundo tiempo del partido entre el Chelsea y el United. Manchester United están igualando, nada más y nada menos. 2-2. Football Living, programa dirigido y conducido por Yannick Mudicic. Yannick Mudicic.
¿Qué tal, señoras y señores? Estamos en vivo, estamos en directo con Víctor Gómez, Zona Blanca, RMB. Lo podés seguir, lo podés buscar, lo podés tener si lo querés. Simplemente tenés que suscribirte a su canal. Balón que va cayendo por derecha, Ramón Santiago. Abrazo grande para vos, para Jonathan. Balón que va hacia el sector derecho, lo va colocando y la va recuperando Anthony. Toca para Højlund. ¿Cómo se pronuncia bien? Højlund. 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 ¿Por qué nunca me dijiste? Sí, sí te digo, pero... Te ignoro. Sí, cada vez que damos el United por el descanso. Højlund. 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 Míralo con Rasmus. Rasmus Højlund. Højlund. Era más fácil que como yo lo digo. Sí. Højlund. Como ayer lo de Luis y... Sí. Y lo de Bayliss me... Højlund. Mira qué fácil que era. Balón para Dalot, puede jugar con Højlund. Claro, mirá, y ahí la juega en dirección de Fernández. Hasta suena mejor, Fernández sí. Para Harry Maguire. Maguire que sale, pelota larga, cae al medio, la va tomando Højlund, intenta el pase al medio, la perdía Gallagher, tocando atrás, jugando con Di Sassi. Balón largo, la pierde, Dalot recupera, se viene el United, busca el gol, atención, Dalot colocó en dirección de Garnacho y va del área, va Garnacho, engancha, toca al medio, va para Dalot, soltando la pelota larga, estuvo Fernández, tiró, pegó en la espalda de Højlund, la saca del fondo Vidigini. Piden mano a algunos jugadores de United, ¿sí? Vamos a ver si uno lo repite. Hay que ver, balón por derecha, el centro, Varane en el área, Garnacho le pega mal, queda para Højlund, se cae solo en el área. Era la oportunidad para el conjunto del United. Balón que va para Harry Maguire. Se viene Maguire, se lanza en ofensivo. Ojo, cuidado, ojo, tira Maguire. El balón se va a ergo, hasta a mí me sorprendió, se me trancó la lengua. Le pegó Harry Maguire. ¿Qué pasó, Bebote? ¿Qué te comiste? Aparte le salió todo bien, ¿eh? Con la zurda se mismo además. Harry Maguire, que la pide penalti de malo gusto. Vamos a ver esa... Aquí es la mano que pide Yannick. No, no hay mano. No, pecho. Pecho de Badiasen. Para mí le pega acá igual. Aquí tiene el brazo pegado. Pero sí. Tiene el brazo pegado igualmente, así que no es penalti jamás. Como, pero como salida... todos los seres humanos, ¿eh? Sí. Pero salida bastante... ¿no? Podemos decir, intensa, agresiva del United, que trata de ir hacia adelante, que incluso Maguire se anima, y vamos a ver si mantiene esto muchos minutos de partido. Va haciendo la pelota al fondo, entregando con Di Sassi, la tira en largo, cae al medio, va recuperando Casemiro, toca pelota para Bainó, intenta el pase con Garnacho, la pierde Di Sassi jugando con Gusto, se viene Gusto trepando la pelota por el sector derecho, va el número 27, Gusto va, toca con Palmer, atención, hace el gol, el Chelsea busca Palmer, tira, rebota, Maguire, pelota para Anthony, a la marca Cucurella, se viene por el sector derecho, el pase va largo, se viene Anthony, lo marcan dos, se frenó, buen recorte de Anthony. El pase en dirección de Casemiro, abriendo campo, va por bajo Fernández y el gol, Fernández con Garnacho por izquierda, invade el área, va Garnacho, zona de centro, rebota en Di Sassi, luego fuera el tiro de esquina por izquierda. No eres un perrito malvado si aún no te has suscrito al canal. Únete a la familia de Fútbol Living. Víctor Gómez. Bueno, yo creo que el United es mucho mejor ahora, tiene más opciones, trata de hacerlo con algo más de intensidad. Y el Chelsea tiene que responder, está jugando en casa, necesita estos tres puntos y creo que ha hecho unos primeros 20 minutos como para creer. Vamos a ver si es capaz, aunque ahora no consiguen conectar con Palmer, pero yo creo que la clave es que Gallagher y Palmer conecten, que vuelvan a ser esa gran dupla de la primera mitad y que puedan llevar al Chelsea a tres puntos que, como digo, pueden ser importantes ya no solo por la clasificación, sino por puñetazo encima de la mesa, como se suele decir. Sí, señor, va moviendo la pelota por derecha. A ver qué pasa en esta. Jugando el balón, va por bajo, tocando por el sector central del terreno. El pase por bajo, a ver qué inventan. Juegan el balón. Ahora sí. Balón que va por bajo, conectando la pelota por derecha. La perdía, la va recuperando otra vez el Chelsea. Trepa metros, punta zurdo. Ojo, cuidado, puede levantar el centro. Cucurella intenta el centro, rebota la pelota. Va cayendo por el sector derecho. La va tomando Gusto. Sale por diestra, el pase va atrás. Jugando para Mudryk, entregando por bajo. Felipe Caicedo la contiene a la marca Casemiro. Moisés, Felipe Caicedo. Felipe Caicedo de otro lado, no sé por qué. Delantero del Español, del Lazio. Sí, pero no sé por qué. Me imaginaba un Felipe Caicedo acá, tranquilo, tirando unos pasos. Balón que va en dirección de Gusto. Gusto toca por bajo por el sector derecho. Ah, el balón va en dirección de Fernández. Toca al fondo jugando para el 5. En dirección de Vidiciali. ¿Qué le falta al Chelsea? Yo creo que ahora mismo, calma. Está siendo muy nervioso. Está tratando de correr antes que andar, ¿no? Que es algo básico, pero que en el fútbol hay veces que se salta directamente a correr y nunca es bueno.
y conectar lo que he dicho antes, conectar a Palmer y a Gallagher, que van a ser los que más fácil encuentren el camino de la victoria. Atención, nos faltan solamente 9 suscriptores para los 207.000. Balón por abajo en dirección de Van Bissaka, tocando con Onana. A ver qué pasa, jugando el balón en dirección de Harry Maguire. Balón que va largo, tocan al medio, pierde pelota. Cucurilla mueve la pelota, va cayendo por derecha. Van Bissaka, llegó fuera el balón. Hay lateral, 5 minutos, sacan rápido, tocan por abajo, moviendo pelota, pierde, engancha, escapa, toca en dirección de Fernández, se viene Fernández, ataca el United, balón que va en largo, ojo, cuidado, por punta derecha, la tiene Anthony, va con Fernández, la pierde, recupera Mudrik, balón que va por abajo en dirección de Gallagher, moviendo la pelota por el carril central, el pase va largo, atención, se viene el Chelsea, se viene pelota por derecha, Enzo Fernández, filtra el balón, Palmer el gol, Fernández está, tiró, rebotó, bueno. Buen corte por derecha del conjunto del United. Va recuperando ahora Bruno Fernández. Se viene Fernández, sale Fernández, va para un lado, toca para el otro, jugando en largo, puede venir, juega por el sector derecho, Holdun, puede venir. Se la cortan bien del fondo Disasi. Y de vuelta, una locura. Sí, muy bien Disasi ahora en el corte, muy bien antes también Harry Maguire, llegando a ese corte, ahora hace una falta bastante clara el central inglés. Pero de ida y vuelta otra vez el partido en el inicio, como en la primera mitad. De momento el peligro más interesante lo pone el United, pero es un partido precioso, un partido para el espectador medio abierto y que te mantiene pegadito a la pantalla. Pegadito a la pared. Balón que va por abajo, tocando el balón. Se viene el Chelsea, intenta el pase, pierde la pelota. Moviendo el esférico, 2-2. 7 minutos, segunda parte, 2-2, Fútbol Living en directo. No, no llegó ninguna donación. Me motivé, me vine arriba. No llegó ninguna donación, perdón. Es que eso va para las donaciones, nada más. Le dejo por acá. Ojo, mira, ojo. ¿Qué pasó? Se picó, ¿eh? Porque tiene Tenag. Ahí discutiendo los dos entrenadores. No sé si recuerdas una imagen de Tuchel y de... Ojo. Atención, se viene el Chelsea, mueve pelota, el tiro, la para el portero, no pasa nada. Balón que va por el sector izquierdo, intenta el tranque, marca bien Casemiro. Balón que cae de todas formas por derecha, va atacando Gusto, le puede pegar, Gusto engancha, escapa, elude, se frenó. Soltó para Palmer, puede levantar el centro, rebotan las pompas de Garnacho. Balón que va para Enzo Fernández, la pisa, va Fernández, pica el balón, toca por izquierda, ojo, cuidado. La contiene por el sector zurdo, va Mudrik, enganchó, escapó, no era Mudrik, era otro, el pase por abajo era Gallagher, soltando con Caicedo, balón para Palmer, intenta el remate, restan del fondo. Balón con Garnacho, trepando metros por el sector zurdo. Garnacho va de la punta al medio, lo marcan sin falta. Recupera en el fondo, va Dizali, toca por derecha en dirección de Palmer. Intenta el pase, Mainó la marca. Partido de ida y vuelta, soltando la pelota para Enzo Fernández. A ver qué pasa en esta, juegan por el sector izquierdo. Intenta el pase, va Mudrik, abriendo el campo por izquierda, colocando la pelota por el sector izquierdo. Puede tirar, tiró, no, enganchó, jugó por bajo. Caicedo tiró, rebotó la pelota en el fondo, Evans. Salía mal, recupera Disasi. Atención por el sector derecho, toca por bajo, otra vez con Fernández, picó la pelota, va al área, la tiene el portero. Va a salir del fondo, no pasa nada, Víctor. Y a pesar de que Dalot le dijo a Onana, tranquilo, tranquilo, imposible. Ahí va otra vez Højlund, ahí va otra vez el United. Balón que va por el sector izquierdo, la va tomando el número 8. Ojo, cuidado, Fernández, tiró, la pelota se fue larga afuera. No pasó absolutamente nada. El balón se fue. 2-2 está el partido. Bestiales, primeros 10 minutos de segunda mitad. Ocasiones cada rato, idas y venidas. El United que aguanta y que vuelve a salir. El Chelsea que aguanta y que vuelve a salir. Llevamos 10 minutos mirando de un lado para otro como si fuera un partido de tenis. Ahora se calma un poco más con este saque de puerta. Lo trata con algo más de mimo ahora el balón el Chelsea. Pero el partido, que era prometedor, bastante, bastante bonito y abierto. Te decía con el enganchón. Bueno. Palabras, ¿no? Conversación caliente entre Pochettino y Tenag. Hay una imagen muy, muy cómica en la Premier League de un pique entre Antonio Conte cuando entrenaba al Tottenham y Thomas Tuchel cuando entrenaba al Chelsea, de un pique que tuvieron al final del partido. Os animo a que, por supuesto, cuando se acabe este partido, vayáis para YouTube y lo busquéis porque seguro que vais a echar unas risas. Bueno, señoras y señores, el partido está 2-2, estamos en 55 minutos. El partido
ha ganado Liverpool 3-1, vuelve a la punta de la liga, 70 Liverpool, 68 Arsenal, 67 Manchester City, han ganado los tres. Ojo, cuidado. ¿Sabés quién nos ganó? Nosotros. ¿Por qué? Porque no te suscribiste. No hay donaciones, claro, no hay suscripciones, claro, la vida es injusta, ¿eh? Pero sabemos que vos le vas a dar duro ese botón de suscribirte. Sabemos que lo vas a hacer. Si va a venir el tiro libre, va por el sector derecho, todas las cabezas, todas en el área. 2-2 está el partido en 55. Saludos para Fabricio Enríquez. A ver qué pasa. Le va a pegar el número 20. Se viene el centro al área. La restan de cabeza. Balón que cae para Garnacho. De cabeza la pone para el centro. Nunca, Garnacho. La recupera Cucurella. Hola, ¿quién hizo los goles del Chelsea y del United? Ponen por acá. Gallagher y Palmer para el Chelsea. Fernández y Garnacho para el Manchester United. Balón para Palmer, tocando por bajo en dirección de Patisile. El balón va en dirección de Gallagher. La pierde, atención. Uy, hay falta, dice el árbitro, querido Víctor Gómez. Sí, muy duro ahora el golpe de Bruno Fernández, que por supuesto dice que él no ha hecho falta, el clásico gesto de futbolista. El partido ahora sí que verdad que ha tomado una pausa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué error! ¡Ojo, ojo! Cuidado, se viene Holdun, va por derecha, en cada del área, le puede pegar. Ah. Tiró mal, se le fue afuera, no pasó. Mira cómo celebra Di Sassi el corte, ¿eh? Muy de moda, pero fue el que tuvo el fallo y lo remedió. Al pase de Di Sassi buscando a Badia Sel. Y ahí rápido Højlund, pero más aún Di Sassi, córner para el Manchester United. Ojo, cuidado, ¿eh? El CDC eleva una denuncia del Real Madrid contra Javier Tebas por trato discriminatorio y abuso de poder en el acuerdo del CBC. Sí, el tema de los derechos estos que se iban a repartir. No sé si te acuerdas que solo no lo firmaron Madrid, Atlético Club, sí, y Real Oviedo. Pues eso, al parecer toma el Real Madrid como abuso de poder, que tengan mejores tratos otros clubes, bueno, cosas muy de club y cosas más orgánicas y de leyes. Y bueno, que Real Madrid dejar por denuncia que Tebas está abusando de su poder por hacer a los clubes firmar eso. Que se impuso por parte de la Liga y solo Madrid, Athletic Club y Real Oviedo rechazaron esto. Sí, sí, bueno, después de ahí se le complicó la vida al. El tema es que eso te da mucho dinero en el corto plazo, pero a lo largo te hace tener tu club financiado. Entonces, se te complica. Balón por derecha, jugando la pelota, atención, el remate. Esto al hincha del Barcelona le va a molestar, pero es lo que pasa con las palancas del Barcelona. En principio estás ganando dinero, pero a la larga lo perdiste porque vendiste tus activos, tus generadores de dinero. No es lo mismo vender este termo, que a mí no me genera ninguna ganancia extra, que vender, por ejemplo, no sé, un coche de Uber que se maneja solo. Eso me va generando dinero. Ah, ¿qué va a ser? La vida. Somos ya 207.000, ¿no? Sí, somos casi no. Somos 7.000. Cada vez somos más. Para cambiar. Eso era una publicidad de Uruguay. Buena atención, se viene el tiro de esquina por el sector derecho. Todas las cabezas, todas en el área. Se va a venir el centro por el sector derecho. El centro viene al área, pierde la pelota. Se va por el sector izquierdo. Y atención a todo el mundo. 207.000 suscriptores en Fútbol Living. Estamos en vivo con Víctor Gómez, que ahí lo ve rascándose un ojo. Y estamos acá en el estudio de Fútbol Living, termo y mate, como no podía ser de otra forma, obligatorio. Niños acompañados de adultos. Ahí está el cartel y el otro de que yo no pago la renta. Mentira, yo la pago. Pero nada, suscríbete, gracias por estar. Una verdadera locura y no sé qué más decir. ¿Algo que quiera decir, Víctor, para tu gente? No. Perfecto, gracias Víctor, gran aporte. Bueno, ahí está, llegamos a los 207.000. Aparte tuve que apagar el micro, subir el retorno al palo para que se te escuchara. Bueno, yo solo lo siento. Llegamos sin Enzo. Bueno, no es una donación, pero vale. Ya está. Fútbol Living, donde vives la pasión. Señoras y señores, 207.000 suscriptores, ¿cómo la viste? Son pocos para los que nos merecemos. Bueno, yo creo que son muchos. Si esto se hubiera reflejado en otras cosas, olvídate. Pero lo que le decía, este mes, yo no quiero que suene como lo que sea, pero yo no soy de mostrar los números, pero
fue la mitad de lo que se factura en un mes normal, fue lo que se facturó este mes de Football Living. Pero fue el mes que tuvimos más crecimiento de seguidores. Raro. Hasta que sigue Taceres Navas. Ahí la cosa cambia. Bueno, por cierto, están poniéndole unas grapas para Wan-Bissaka que por supuesto han comprado en Talleres Navas. Sí, se lo están poniendo como lo enseñaron en Talleres Navas. Dice, nada, esto es por acá. Ahí queda. Bueno, pídale una suscribida, dale like. Ya está, pone Yusel. Saludos para Fabricio, para Nachorito, para Jason, para el Bola, para toda la gente. El partido está 2-2. Así que agárrense de sus cuñadas. ¿Quién lo va a ganar? El Manchester United, que va a introducir dos cambios. Vos sabés que hay gente tóxica que a veces viene al canal. Ya le saqué la ficha a una persona. Nada, no voy a decir nada más. No quiero comprometer a nada. Bueno, lo malo de llegar a tanta gente, Yannick, es que se llega también a muchos tontos. Lo bueno de este canal es que limita a la gente que pasa un poco la raya. Mirá, yo sabés qué pasa, que no digo tontos porque todos somos el tonto para otro. O sea, en la historia de nosotros somos para los tontos. Nosotros. Claro. Para nosotros. Pero bueno. Tengan cuidado, no es por ahí. Si, mirá lo que te voy a decir. No te voy a hacer parte de este comentario, Víctor, porque no te quiero meter en este brete. Pero si una chica te manda fotos en bolas, sin conocerte, sin nada, no es por ahí. Bandera roja, aborte misión, no seas pagafanta, no seas un hombre sim. Yo te entiendo, tenés ganas, todos tenemos ganas, pero no es por ahí. No es por ahí. Ese no es el camino. Por lo general son personas que necesitan la atención y la aprobación de otra persona, y la única forma que conocen para poder acceder al aprecio, al cariño, al amor, por llamarlo de una forma, del otro, es de esa forma. No es por ahí. Esa persona necesita sanar por dentro para darse cuenta que el cariño no se mendiga en base a fotos de desnudo. No sé cómo explicarlo sin que no suene tan duro y tan fuerte, pero no es por ahí. Y después tampoco te dejes llenar la cabeza. Nada más, lo dejo. Balón que va por el sector derecho, jugando por el sector derecho. Baja un poquito. El número 20. ¿Cómo? Creo que baja un poquito el sonido ambiente. ¿Ahora sí? Balón que va por abajo, tocando en dirección de Caicedo. El balón va para Mudryk, toca por abajo, mueve en balón, va por derecha, Palmer. Toca. Ojo, que igual se agradece, ¿no? Balón que va. Claro, tampoco, ¿no? Balón que va por el sector derecho, tocando la pelota al Manchester United. El pase va largo, jugando con Cucurella, pierde la pelota. Se puede venir el centro, pierde el balón, trepa metro, va en largo, atención, va el United, tiró, perdió pelota. Va al fondo, la va recuperando el Manchester United. Por el sector izquierdo la tiene Garnacho. Garnacho mueve la pelota, soltando por izquierda, moviendo el esférico. Pase por abajo para el número 35. El balón va para Evans. Evans la suelta para Dalot. Dalot mueve la pelota por el sector izquierdo. A ver qué pasa. Pierde pelota. El balón va al fondo. La recuperan. Va el conjunto del Chelsea saliendo desde el fondo, entregando para el 25. Caicedo moviendo para Jackson. El pase va al fondo. Balón que va para el número 10, la tiene Mudryk, moviendo el esférico, sale Mudryk de izquierda por derecha, el balón para Palmer, la contiene Palmer, se frena Palmer, trepa metros, siempre Palmer, balón largo por el carril central, pierde la pelota, la recupera Onana, sale el United, Víctor. Sí, bueno, ahora ha bajado un pelín el ritmo, pero siguen las idas y venidas, ¿no? Ataques del City, del United, ataques del Chelsea, ambos equipos, ojo. Bueno, es que apuntan en plano a Evans y parecía que se había lesionado porque parecía que cojeaba, pero no está bien. Bueno, mismo guión de intercambio de golpes, algo menos de ritmo. Yo creo que ya acusan el cansancio de algunos de los futbolistas y vamos a ver, porque van a entrar Kemwala, que creo que se dice, no sé cómo se dice, y también va a entrar Marcus Rashford, dos cambios en el United. Bueno, hay falta, 64, sale el 11, entra el 10. Se marcha Højlund y entra Marcus Rashford y se marcha Johnny Evans, lesionado. Se han lesionado dos centrales del Chelsea, del Manchester United en este partido. Y entra Kemwala, que es un central de la cantera.
Bueno, ojo, cuidado, ¿y qué le puede dar? Pues nada, el chico puede tratar de no estar nervioso y no cometer errores en uno de los primeros partidos como profesional. Y bueno, y Marcus Rashford algo más de velocidad y algo más de impacto gol directamente, Rashford creo, más que Højlund. Así que vamos a ver si es el hombre del partido, Marcus Rashford. Bueno, por suerte para él está Harry Maguire. El otro día se lesionó Lisandro y hoy se lesionan tanto Varane como Donny Evans. Lo de los centrales en el United, fatal. Balón que va por el carril central, moviendo la pelota, tocan por abajo, a ver qué inventan, juegan por el sector derecho, va la pelota por el sector central del terreno, colocando para Gallagher, abriendo por izquierda, pierden la pelota, el balón se va afuera, hay lateral por punta zurda. ¿Quién gana el partido, Víctor? Yo creo que el United. ¿El United? Sí. Va la pelota por derecha, se viene el Manchester United del centro, no. Viene al medio, atención, puede venir Garnacho. Y no sabe nada de fútbol, Víctor, ¿eh? ¡Gol del United, 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 United! Lo da vuelta, el centro por derecha de Anthony. Termina cabeceando Garnacho, que estaba ahí pescando dentro del área. Le pegó de cabeza el balón, se va bajo los tres palos. 2-3, lo da vuelta el United, que iba perdiendo 2-0, ¿eh? 2-0 perdía y sin embargo, Pini Verde, 2-3 está la cosa, 2-3 está el partido. Fútbol Living, en toda la cara, chaval. Bueno, es un buen centro de Anthony, es un remate ahí en el fallo en la salida de Petrovic. Garnacho metió la cabecita y hizo el 2-3. Remonta el partido, como bien has dicho, el fallo también de Ben Wiley en la salida. El gran centro con el exterior, fíjate que pase. De Anthony, mala salida de Petrovic y mete la cabecita, qué pase, tremendo. De Anthony con el exterior, recordando a los mejores pases de Luka Modric y lo remonta el Manchester United y completa el 2-3, que no es por nada, pero es mi apuesta de resultado en la noche de hoy. No eres un perrito malvado si aún no te has suscrito al canal. Únete a la familia de Football Living. Bueno, señoras y señores, el partido está a 2-3, 67 minutos del partido, 67 minutos del encuentro, 67-80. ¿Partido liquidado? No, mucho menos. Yo creo que ahora le va a intentar dar vuelta el Chelsea con algún cambio y vamos a ver también si el United sigue intentando buscar un gol más o da un pasito atrás y trata de cerrar este 2-3, perdón, al que le quedan 22 minutos más descuento. Balón que va cayendo por el sector derecho, colocando para el número 27. El pase va por abajo, jugando con gusto. Balón que va hacia atrás, movilizando el balón para Petrovic. La va tomando el portero. El pase va para un lado, conectando por el sector izquierdo. A ver qué inventan en esta. Va jugando la pelota por abajo, soltando el balón por el sector izquierdo. Va moviendo la pelota otra vez el Chelsea. Es que ahora la tiene muy complicada el Chelsea porque dejó crecer al Manchester United, ¿eh? Un United que en principio yo pensé que lo iba a perder, pero que lo iba a perder feo, ¿eh? Iba 2-0 y que esto termina en paliza y pico. Sin embargo, ni noticias del Chelsea, se desapareció, ¿eh? Sí, ese error de Moisés Caicedo del que se va a acordar, yo creo que le ha dado vida. El primer gol de Garnacho en el partido, que recordemos que ha hecho doblete en la noche de hoy en Londres, le da vida a un United que parecía muerto, ojo. Vale, nada. Le ha dado vida a ese gol y a partir de ahí ha crecido mucho, es un equipo, como decimos, muy regular, pero cuando está bien es muy peligroso. Va otra vez Garnacho. Se viene Garnacho, va por el sector izquierdo, el centro, viene al área, la buscaba Rashford, la perdía, va moviendo la pelota que haciendo por el sector derecho, Wan-Bissaka, hace un buen recorte, balón que va por abajo y otra vez, perdía la pelota, va hacia el fondo, la va tomando otra vez hacia atrás, moviendo con Maguire, saliendo por abajo, otra vez el balón por el sector derecho, tocando hacia el fondo. Va saliendo el United, el pase va para Onana. 70 minutos, movilizando la pelota, jugando el balón por el sector diestro. Va tomando el balón otra vez el United. 2-3 está el partido, 70 minutos del encuentro. Movilizando la pelota por el sector diestro, el pase va por abajo. Otra vez con Onana, la revienta en largo, va por el sector derecho, la quitan. Se va afuera, no pasa nada, 2-3, Víctor. Sí, de momento 20 para el final, cuando el Chelsea aún no ha hecho cambios, 3 ha hecho ya el Manchester United. Fíjate que gran pase, ¿eh?
de Anthony con el exterior, una barbaridad de gol el que acaba de hacer Garnacho. Y sí, entonces ahora que tiene el viento a favor, ¿no? 2-3, con un Chelsea que se la tiene que jugar, con un Chelsea que no está cómodo en el partido. Y a partir de ahora, pues es más aguantar que otra cosa. Vamos a ver si sigue hacia adelante, pero parece que el nivel del United, como hemos dicho, sigue siendo muy irregular, como el del Chelsea, pero para mí es mejor equipo este United que este Chelsea. Ha entrado Sterling, se ha marchado Moisés Caicedo. Cambio ofensivo del... Bueno, entran Chukwuemeka y Sterling por Caicedo y... Y el otro no sé quién era. Ahora lo vemos. Balón que va al fondo tomando la pelota. Jugando por el sector izquierdo. Va tocando al fondo. El balón va hacia atrás. Soltando la pelota por el sector derecho. A ver qué pasa en esta. Jugando el balón por punta zurda. El balón va por punta izquierda. Tocando para el número 17. Balón que va por abajo. La mueven hacia el medio. Jugando con Gallagher. Toca la pelota. Va para Maguire. El balón va en dirección de Rashford. El pase largo, profundo. La pierde. Va al fondo. Otra vez va Dizile. El balón va en dirección de Fernández. Enzo Fernández toca por derecha. Jugando con gusto. Se viene gusto. Va para Palmer. Palmer en la pisa. Dalot a la marca. También Garnacho. Pica pelota. Juega en largo, atención, jugando en dirección del 20, saca Maguire, balón por izquierda, tocando con Garnacho, lo atendía en el árbitro, no pita, recupera el United, va por derecha, atención, la corta, bien Casemiro, hay laterales por derecha, a mover el Chelsea. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living. Va a mover lateral por el sector derecho, bueno, yo vi lateral, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Se ha marchado Mudryk, por cierto, Mijairo Mudryk y Moisés Caicedo por Chukwuemeka y Sterling. A ver si Sterling le da ese puntito que ha tenido toda su carrera de esa verticalidad, ese tratar de ser ofensivo, ese tratar de encarar siempre. Sería muy importante en este momento de partido. Quedan 18 más descuento para que esto se termine. Va cayendo la pelota por derecha. Gusto intenta el pase, la pierde. Bomba para arriba, revientan el largo. Ahí al fondo la busca de Isasi. ¿Qué pito el árbitro? Pues creo que falta el United. Saludo grande para Jason, que nos manda saludos, para Nachorito, para Fabricio, Samantha Ortiz. Vamos Manchester, buenas noches. Mónica Dueña, saludo Yannick, solo pasé a saludarte. Beso grande, Moni. Gracias por estar del otro lado ahí con el corazón roto. Pero sanado, en principio, ¿no? Porque tiene el corazón roto, pero tiene la venda. Ok. Hay tiro libre por el... Pensé que ibas a hacer alguna acotación sobre el particular, querido. No. No, perfecto. Va a haber tiro libre por el sector derecho. Hay si usted me lo permite, procederé a narrar dicha situación para todos aquellos que estén del otro lado ascoltando esta transmisión para poder plasmarle con palabras lo que está pasando en el campo de juego. En este preciso instante, copiosamente está lloviendo en el estadio y hay dos hombres para efectuar un tiro hacia portería o quizás un centro a la cabeza de algunos de sus compañeros. Se va a efectuar por el sector derecho dicho remate. El centro va efectuado hacia la portería. La tapa el portero con sus dos puños. El balón impacta de forma tal que se va proyectando hacia las gradas, generando un tiro de esquina, Víctor. ¡Qué narración horrenda esa, eh! Es narración de correo de empresa, ¿no? Sí. Buenos días, coma, Daniel, punto. Le hablo para comentarle acerca del tema. ¿De qué tema? De que estás echado. Ya está, no te necesitamos. Balón que va por el sector izquierdo. Mire, yo mandaría así. Querido X, tenemos que decirle que en este momento hay que tomar una decisión en la empresa. Tenemos overbooking de imbéciles. Por tal motivo, tenemos que echarlo. No es usted, somos nosotros que no tenemos capacidad para seguir tolerando más inútiles. Espero sepa entender esta difícil situación la cual está atravesando la empresa. Por más que quisiéramos, usted no va a dejar de ser un inútil. Muchísimas gracias. Atentamente, la dirección. ¿Qué? Ese sería un buen correo. Sí, bueno, se va a marchar Carlos Enrique Casemiro para que entre Scott McTominay en el United. Y en el Chelsea se van a marchar Malo Gusto y Disasi. Y entran Chalobah y Gilchrist. Sí, señor. Hay cambios. Perdiendo, quita un central y un lateral. Chelsea. Porque... No sé si son los cambios que espera la afición blue. 75 minutos, ¿eh? Ojo, cuidado. Acá todo puede pasar. Acá es tierra de nadie, Víctor. Acá, el que no llora no mama. Y el que no mama es un gil. ¿Conoces el tango? No. Ah.
El que no llora no mama. Y el que no mama es un gil. Dale nomás. ¿No? Dale, ¿qué va? Siglo XX, Cambalache. ¿No? Yo sigo muy... Siglo XX, Cambalache. ¿No? Sigo muy Juan Luis Guerra toda la semana escuchando Juan Luis Guerra y bachata. Estoy muy bachatero también. Pero es un himno. Bueno, no lo había escuchado nunca. Ah, porque arranca. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510. Y en el 2000 también, ¿no? No sé cuál es, Yane. Bueno, hay una parte que hoy dice, hoy resulta que es lo mismo ser derecho o traidor, ignorante, sabio o chorro, pretencioso o estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Eso aplica para ahora. Balón que va por el sector derecho, Palmer, atención, intenta el pase por abajo, la sacan del fondo. Balón que va hacia atrás, bueno, te lo voy a pasar después, pero para que se te junten esa cantidad de links de cosas que te mando que nunca la vas a ver. Lo veo todo. Mentira. Bueno. Tranquilo, que eso, mi pareja. Balón que va hacia el medio, yo lo veo todo. Balón que va por el sector derecho. Churrito aún no nació si no escuchó a Cambalache. No, es que Churrito, es más, yo creo que el padre de Churrito ni siquiera nació cuando estaba Cambalache. Balón que va por el sector izquierdo, tocando en dirección de Cucurilla. Balón por abajo, moviendo pelota, va por el sector derecho y va recuperando United. El pase para Fernández. Catapulta la pelota por el sector izquierdo para Garrancho, la pierde, la recupera. Chucuese, no. Chucumáquer, ¿está bien? No sé decirte. Chuameca, creo que se dice. Bueno, el 25, 17. Balón por derecha, atención, la va tomando Gallagher, remató, rebotó. Se va por el sector izquierdo, la va tomando el 37, Mainó, la pierde, marca, viene otra vez el Chelsea, toca por bajo, Fernández Inso, toca por izquierda, ojo, cuidado, Sterling, pincha pelota, Jackson, el remate, rebotaba en el número 39, McTominay, creo, hay tiro de esquina. Si era en Chenguala, en el Kemchuala, joder, es que vaya nombre, soy. En el central. ¿También? En el central. El que viene de la cantera, canterano. Perdón, que no me salía. Y es Chuguemeca, por cierto, el 14 del Chelsea. Es que el día de hoy con los nombres es telita, ¿eh? Balón que va al fondo. ¿Chuguemeca? Chuguemeca. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Chuguemeca. Balón que va por izquierda, jugando para Garnacho. Se viene Garnacho, se cae Garnacho, la pierde, atención. Recupera el Chelsea, va por derecha, jugando para el 23, Gallagher. Hace el recorte, toca balón por abajo en dirección de Jackson. Jackson para Palmer, Palmer y el gol, tiró. Rebotó la pelota en Mainó. Balón que cae para McTominay. Balón por derecha, la pierde, la recupera Cucurella. Y falta, el árbitro pita. Le dice cosas, como por ejemplo que en los minutos pares, es momento de Talleres, ¿ves? Si estuviera el Tercer ahora publicitando, saldría ahí. Fíjate qué mal la rodilla de McTominay. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te duele? Mi sensación es que Scott McTominay se ha hecho mucho daño en la rodilla, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué mal pinta tiene eso! No, ya está bien. Se pone de pie. Es un jugador de Manchester United. Saludos para NK Gamer que anda por acá, para Carlos Ibáñez, César López, gracias. Para qué mal, gracias por estar del otro lado. Se va a venir el tiro, ojo, cuidado. Henry Perdomo, Henry. Mirá, Henry, qué buen nombre, ¿eh? Henry Perdomo. Balón que va por el sector izquierdo, Jason, Luis. Abrazo para Nachorito, para toda la gente que está del otro lado. Gracias por acompañarnos. Se va a venir el tiro, ojo, cuidado. Dos hombres para pegar al balón, 79 minutos, todas las cabezas, todas en el área. Se va a venir el centro por el sector zurdo. Ojo, cuidado, 79 con 36, el centro, Rashford. La tira afuera, se va afuera, 2-3, 79 minutos, Víctor. Sí, ahora mismo el Chelsea viviendo en el campo del United, tratando de morir matando al menos, ¿no? Ya que va 2-3 en casa. Pero sí que es verdad que el United ahora mismo le está cerrando casi todas las puertas al equipo blue. Balón que va al fondo, la toma el portero, la tiene Onana.
2-3, 80 minutos de partido y vos estás bien. Es el Fútbol Living. Si tú lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Balón Living. Balón que va por el sector de derecho, va en largo, jugando al medio, perdía el esférico, jugando para Piti Sile. El balón va largo por el sector izquierdo, tomando el balón, atención, Sterling busca el gol, va Sterling a la marca, al United del centro. Ay, nene, ¿para qué te traje, Maguire? La dejó pasar, el balón va por derecha, la contiene Palmer, se viene Palmer, va con el balón, Palmer la pisa, Palmer la toca, Palmer entrega, Palmer va para Gilchrist. El balón va por abajo en dirección de Badi Gile. El balón por izquierda jugando con Sterling. Cucurella moviendo el balón otra vez. Cucurella abajo. Cuidado, Anthony a la marca también. Wan-Bissaka. Balón que va para el sector izquierdo. Sterling moviendo pelota para Gallagher. Se viene Gallagher. Marca Wan-Bissaka. El balón se va afuera. No pasa nada. 81 minutos de partido. Sí, 81 de partido. El United de momento aguantando bien desde el segundo gol de Alejandro Garnacho. Vamos a ver si el Chelsea es capaz de, con algún cambio más o con los futbolistas que tienen en el campo, tratar de buscar el empate. Carlos Rubi, Jorge Figueroa, Luis Manchilla, gracias por estar. Rodolfo Silva, ¿qué dice Perry? Balón que va por el sector izquierdo, colocando en dirección de Garnacho. Perdía la pelota, se va afuera, 81 con 29. Viste que había alguien que nos dijo, ¿ustedes son narradores de televisión? Sí. Y ahora se me vino a la cabeza, imagínate que estuviéramos transmitiendo para Movistar, para toda España unida, ¿no? Y de repente estamos ahí, te digo, el partido está 3-0, Víctor, ¿cómo lo ves? Salimos los dos, liqui, liqui. Y sale ahí en Movistar. Creo que duramos ese partido solo. Ah, pero ¿y qué a gusto nos vamos? Sí. A ver, yo creo que duramos ese partido, nos vamos, pero la audiencia hace... Balón que va por el sector izquierdo, tocando, porque no es lo mismo. Balón que va por el sector central, perdiendo la pelota. Disculpe, ¿usted qué edad dijo que tenía? ¿37, dice? Balón que va por el sector izquierdo. Así que usted se pone las camperas de esas que se atan para atrás, ¿no? De las chaquetas que se atan para atrás. Bueno, el abrazo grande, alta voz de comentarista tienen, dice Cristian. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Ojalá nos pagaran de la misma forma. No todo es dinero, pero sí las cuentas vienen así. Bueno, va haciendo el balón por el sector izquierdo. ¿Algo que quieras decir para tu gente, Víctor? Nada, que muchas gracias. Que aquí estaremos para lo que necesiten y que sigan apoyándonos, que lo vamos a necesitar. Sí. Balón que va por el sector izquierdo. ¿Tú apareces en la tele? Creo que cuando veo algunos partidos de fútbol, oigo tu voz. Podría ser, sí. Depende de qué canal estás mirando, Cristiano. Porque, no, Enco. Lo más seguro que sea yo, sí. Imagina que nos están robando la narración para... Bueno, que no te sorprenda tampoco. Cuando la primera vez que decimos alguna borriquería, no... Sí, a los 2 segundos ya, sí. Va, balón por el sector de derecho, tocando la pelota. No, no soy yo, Eneco. Ojalá fuera yo. Ojalá fuera yo, de verdad. Gracias a la celebración del gol de Foden ayer de la canción de Juan Luis Guerra. Sí. Llevo todo el día hoy en mi cabeza. No, mañana que los médicos se fueron. Fue culpa tuya eso. Balón por izquierda, tocando el largo, Cucurella. El pase para Fernández, moviendo la pelota Fernández. Se viene Fernández, levanta el centro, va largo. Atención, Cucurella, el pase al medio. La quita en el fondo. Evans. Se va afuera, no. 84 minutos. Apedrea la casa el Chelsea. Era Camwala, el chico canterano. Evans ha marchado lesionado. Pero sí, el Chelsea apedrea la casa, pero no ha tenido ninguna ocasión clara. Yannick, al final esto va de que ya que vas con todo, pues al menos ir con alguna ocasión de peligro no lo ha hecho el Chelsea. Si va a venir la pelota, va por el sector derecho, el pase viene largo. Cucurella le comete falta a Anthony. 84 con 24, con 29, el partido está 2-3. Ojo, este cambio tiene traca y tiene historia también. Se va a marchar. Número 17, si no me equivoco, Alejandro Garnacho, ahí está. Va a entrar Mason Mount y este cambio tiene traca porque abandonó este mismo verano el Chelsea Mason Mount y parece que no es muy bienvenido en Stamford Bridge el jugador que se marchó al Man United. Así que vamos a ver cómo reacciona la gente cuando pise Stamford Bridge. 5 minutos para el final. Bueno,
Ahí está el primero de Garnacho, que es un buen gol, corriendo al contraataque, y el pase de Antony en el segundo para rematar de cabeza. Los dos goles que le valen al United para llevarse 3 puntos momentáneamente de Stamford Bridge. ¡Atención! Entró Jason Mount. Mason. ¿Por qué yo digo Jason? Bueno, al final yo digo cualquier cosa, si total... Es Mason Mount. Un tipo que la partió cuando salió de canterano con Lampard en el Chelsea, pero que poco a poco ha ido bajando su nivel y que ahora mismo es un jugador muy poco importante en el United, y que yo creo que el siguiente paso de su carrera será bajar un escaloncito en sus equipos, seguramente. Han picado, decís vos. No sé si han picado, pero yo creo que el año que viene no me extrañaría verlo en un West Ham United, Brighton, Aston Villa, algo así. Va, balón por el sector derecho, tocando por abajo, va para el número 14, mueve el balón en el fondo, Chalova que toca el balón para Badizile, el balón va largo por derecha, conectando en dirección de Sterling, se viene Sterling, trepa metros, Sterling jugaba por abajo, marcaba por izquierda, la perdía, la tiene 7, sale desde el fondo, el balón va hacia atrás, movilizando la pelota, otra vez Dalot, jugando con Mainón que juega para Maguire que toca para Garnacho, el pase viene, el medio juega mal, atención, perdió, recupera el Chelsea, va, perdió pelota, marca bien McTominay, balón que va de izquierda a derecha, tira profundo, jugando con Antony, y busca el cuarto, va atacando otra vez con la pelota, el United puede levantar el centro, baila sobre el balón, enganchó, escapó, perdía, la recupera el Chelsea, se le escapa el partido al Chelsea, lo tenía dominado Víctor, se le está yendo la novia, se le está yendo el partido. Es una derrota que va a ser, si es finalmente, muy difícil de asimilar, tanto para los aficionados como para el propio Mauricio Pochettino, porque sobre todo hay que mencionar los grandiosos primeros 20 minutos que ha hecho el Chelsea, dominando, llegando con mucha asiduidad a la portería de André Onana, logrando ese par de goles que parecía que le ponían en un camino de rosas hacia la victoria, pero el United ha crecido, ha empatado tras varios errores de la defensa blue, y ahora se ve con 3 puntos que son súper importantes. Claro que sí, el balón va al fondo, la tiran larga, la tiran sabrosa. El balón va cayendo por el sector central del terreno, va en dirección de Fernández. Fernández pone el pase, va para el medio, jugando para Palmer. Se viene Palmer, la mueve Palmer, la toca Palmer, va por derecha, apuesta el gol. Sterling va, tocó, pegale, está, tiró, la sacan del fondo. Ver para creer, se salva el United. De todas formas, la busca Palmer, la recupera Fernández, intenta el pase por derecha, Bruno. La perdida, la jugó mal, quedan 2 minutos y se acaba, 2 minutos y se termina, 2 minutos y se finiquita, 2 minutos y dice hasta luego, nos vemos en Disney. Balón por bajo, tocando en dirección de Enzo Fernández, se viene el argentino, Fernández va, puede soltar el balón hacia el medio, Bruno Fernández a la marca, toca en largo, entregando para Chukwumeke, el balón se va afuera, sigue lloviendo. Sigue lloviendo, no ha parado de llover, 2 minutos quedan para el final, más el descuento. Y en mis ojos no ha parado de llover, sigue lloviendo. Mira, hay un aficionado con una camiseta de Mount con el 19 y abajo pone Judas. En el córner que va a sacar en la zona del córner que va a sacar Enzo, se marcha Gallagher, el capitán del Chelsea, que ha tirado al palo en el descanso, antes del descanso, que eso hay que mencionarlo también, y entra con el número 11, Madueke. Gran jugador, yo me acuerdo de él en inferiores. Se va a venir el tiro de esquina por el sector izquierdo, todas las cabezas en el área. Atención. Saludos para Samantha, para Carlos Ibáñez, para César, para Henry Perdomo. Se va a venir el centro, pierde, cae afuera. Atención, tocó pelota, va para el 20, la tiene Dalot, la pica por izquierda. El Chelsea va, ojo, cuidado, Fernández la contiene. Se frena, se escapa. Mañana sigue lloviendo, dice Fabricio, sí. Sigue lloviendo el corazón. Dime qué diablos voy a hacer. 26 grados de máxima mañana en mi pueblo. ¿En serio? Estaba cantando un tema de Maná, no sé si lo conoces. Sí, Maná sí que lo conozco, pero esa canción no sé si la conozco. ¿Conoces el tema nuevo, pendejo, de Molotov? Bueno, nuevo, tiene un año. No. Terrible tema. Balón que va por el sector izquierdo, la tiene Rashford, se viene Rashford, la pierde Rashford. Balón que recupera Fernández, el pase va largo, pierde pelota, Beto Suárez, el abrazo, Rodri, 59, también el abrazo. Toca Ramstein este año en Madrid, otra vez. Balón que va largo por el sector izquierdo, jugando en dirección de Cucurilla, se viene Cucurilla, la pierde. Pero la destruyo, Fabri. Yo estoy picante, polifuncional. Ojo, así todo, si te diría que hubo un tiempo que cantaba en una banda... O sea, era el representante, había que comer, yo hice de todo. Había que comer y cantaba 2 temas. Balón por derecha, el tiro, la tapa el portero. Cantaba, me amo y maten a las ballenas.
¿El Miami lo conoces? 8 de descuento. ¿El tema Miami lo conoces? No. Uf, arranca. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Y ahí cantaban todos. Ni de sabios ni de viejos, ¿no? Uh-huh. Mi único rival es el espejo. Me amo. ¿No? Terrible tema. Lo pondría, pero salta un copyright rabioso. Saludos para César. Ya ganó el Manchester United. ¿No saben si Garnacho celebró como Cristiano? No, se sentó en la grada. Eso es que lo hizo Cristiano también con el... ¿Pero por qué festeja igual que Cristiano? Porque su ídolo lo ha dicho en muchas ocasiones. Bueno, igual cualquier festejo que haga, lo más seguro es que lo haya hecho ya Cristiano. No, pero... Porque hizo tantos goles. Hizo la de así. ¿Por qué festejo harías? A mí me encantaría en un estadio de estos marcar un gol y deslizarme de rodillas. Puedo hacer así y tirarme de rodillas. Yo el que haría, pero no es para nada... Orino el banderín del córner. Ah, ese también. Para todos ustedes. Así. Tarjeta roja expulsada, no juega más en ningún equipo. Balón que va. Aparte, voy a la hinchada rival y le digo, ¿todos ustedes? A mí me encantaría o deslizarme de rodillas o la de... Bueno, va al United. Se viene ahora el United jugando para el 8. Fernández va soltando el balón para Rashford. Pica pelota para Fernández. Se viene Fernández. Wow. La para el portero Petrovic. Yo hice un gol solo en mi carrera futbolística que me acuerdo. O sea, hice varios, pero hay uno que me acuerdo. Estaba jugando en fútbol infantil. Íbamos ganando tipo 7-0. 7 o 8-0. Se viene un tiro de esquina. Salta un cabezazo. El portero queda en el piso. Yo estaba parado así. La pelota me queda acá, pica, pum, le mete una volea. Claro, metí portero todo para adentro. El portero estaba en el piso, o sea, no tenía nadie delante. O sea, era imposible errarlo. Estaba acá la línea y el balón quedaba acá. O sea, si la tocaba suave, entraba. Pero le pegué fuerte, marqué el gol. ¿Qué hice? Agarré la pelota como el gran capitán, me la puse abajo del brazo y fui corriendo tranquilo hasta el medio campo. Dejé la pelota en el medio y me fui a mi posición. Serio, con la seriedad, la frialdad que tiene alguien que hacía muchos goles. Ese no era yo, pero así lo festejé. Ese fue mi festejo. Después en el balonmano sí, era más baboso, era horrible, daba asco. Sí. Encima en el balonmano se meten más goles. Claro, yo no sabía, la primera vez que jugué balonmano, yo llegué a jugar federado en un club, en el Olimpia. El problema que yo tuve es que yo no sabía. Entonces en el primer partido, salto, jugaba de punta, hago un gol y voy a la típica que saltás sin festejar. Y yo festejando con la hinchada. Y el técnico, ¡Yanes, no seas idiota! ¡Bajá a defender! Ahí me enteré que el partido, claro, llevaba muchos más goles. Yo lo que pasa es que tenía salida rápida. Pero, claro, es justicia. Estuvo cómico ese partido. Bueno, cómico para mí en el futuro. No en ese momento. Me sentí como el ser más imbécil. Hay lateral por el sector izquierdo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se picó? Mount y Enzo. ¡Qué raro, Enzo! Además por una tontería. César dice, eso también lo festejó Cristiano Ronaldo. Es su ídolo, por eso celebra así. Alejandro Garnacho dice, el abrazo para vos, Cristian Quiñones. La de Messi quitándose la camiseta y mostrándosela a la gente. Sí, esa también es buena, ¿no? ¿Cómo festejarían ustedes el gol? Yo, a ver, la de Víctor la haría. La de tirarme en el verde gramado. Antes que nada, testearía si hay verde gramado. Porque si no, te rayaste la rodilla. Claro. Bueno, iba a decir una tontería con un político y una secretaria, pero no lo voy a decir. Te quedan las rodillas, ¿sabes cómo? Balón que va por el sector final del terreno, tomando la pelota, buscándola el Chelsea. Jugando el balón para Badizile. La juega por bajo, tocando el balón, moviendo por derecha, abriendo campo, toca largo. La busca Gilchrist, saliendo por el sector derecho, la perdía, moviendo por bajo. Aprovechá, suscribite, fin de semana con Champions. Bueno, el domingo, la semana que viene con Champions. Balón que va por el sector derecho, jugando en largo, jugando profundo, va el balón largo, la va tomando el Manchester United. ¿Se te hizo largo el partido? No. A mí se me hizo entretenido, ¿eh? A mí también, estuvo muy bien. Qué raro, ¿eh? Volvimos al Football Living de Premier, ¿no? Cuando estábamos solos, Víctor. Sí. Balón que va por derecha, recuerden,
Chelsea, Manchester United hoy, el sábado Brighton contra el Arsenal y el Athletic Club contra el Mallorca en la final de la Copa del Rey el domingo. Manchester United, Liverpool. Clásico inglés. Clásico. Clásico. Vamos a empezar 5 horas antes la transmisión. Mentira. Balón que va hacia el fondo, tocándola por bajo, movilizando el balón. Saludo grande para el Bola. Cuando hago un gol, salto como Aubameyang, dice por acá. Bien. Una triple mortal en el aire, si pudiera festejaría. Sí, claro. Y después... No, el marcador está bien, ahora lo cambié. Saludo para Henry Perdomo. Nathaniel, hola Yannick, aquí nevando. Saludo de Noruega. Picante. Nathaniel, ¿cómo festejarías el gol vos? Para Isaías Castillo, vamos Chelsea por el empate. La veo difícil, Complicada. Difícil. Balón por bajo, moviendo el balón. También la otra es amacando el nene. O orinando el banderín del córner. Ese yo lo haría. Yo haría como hace Mbappé, que se para de un salto, pero no sin cruzarme. Yo me pararía de un salto y haría así. Hasta luego. El capitano. Balón que va por el sector derecho, atención, se viene el United, va el Chelsea, va del área, lo tocan, penal. No te puedo creer. No, lo de Dalot es impresionante, regalan un penal. No protesta ni un poquito, eso es que es penalti. Mount Bay le dice gracias porque al final lo mismo hace Maguire, le da un abrazo y le da las gracias. Ah, pero es que se tropieza y se cae solo, ¿no? No. Yo creo que va a cortar el balón y llega tarde. Para mí es penalti, claro. Qué manera de trabajarse un partido, Yannick, y qué manera de perderlo en caso de que el Chelsea anote este gol en cuestión de un minuto, porque es que quedan 2 de partido. Tengan en cuenta que soy del United. No, es que se cae solo, mira. No hay penal, se tira. Para mí no hay penal, Ahora yo ahora que lo veo, para mí no hay penal. Para mí no hay penal de ninguno. Se tira un piscinazo. Sí, totalmente. Se tira un piscinazo. No, para mí se tira un piscinazo. De todas formas, el jugador se cae. Ah, mirá, ahí puede haber un contacto en el pie, a ver. No, es que no le llega a tocar el pie, es cuando le toca y el jugador siente el contacto y se tira al piso. Con el antebrazo un poco. Sí, con el antebrazo lo toca, pero es como que se cae, ¿no? Es puro de la caída. Lo malo de esto es que no se va a acabar el partido cuando estaba previsto. Cole Palmer está ya listo para empatar el partido si supera a Onana, pero le están hablando desde el VAR. Al colegiado, para mí no es penalti, Para mí tampoco. Sea lo que sea, va a estar muy comentada. Sea lo que sea, lo vamos a querer igual. Sí. Penalti. Confirmado por el árbitro. Sí. ¿Pero no lo va a ir a ver, no lo va a ir a ver al VAR? No. ¿Para vos era penal? Para mí no. Para mí tampoco. ¿Para la gente en el chat era penal? ¿Lo ataja Onana, sí o no? Sí. Dale, Onana. Le va a pegar a la pelota el jugador del Chelsea. No quiero mirar. Está Onana Enzo, bajo los 3 palos. 2-3 está el partido. Atención. Enzo dice en el grupo, lo ataja. Va a haber remate. Le va a pegar el Chelsea. Solamente voy a decir que lo hace para llevarle la contra a los dos. Se va a venir el Chelsea. Atención. 2-3 está el partido. 99 minutos. Tiempo cumplido. Si lo hace, empata. Si lo erra, gana el United. Onana bajo los 3 palos. Tiró. ¡Está! ¡Gol! Se los dije. ¡Gol del Chelsea, señoras y señores! ¡Qué manera de regalar los partidos! ¡Qué manera de regalar los partidos! Termina siendo justo de todas formas el 3-3. Justicia, porque creo que fue un gran partido y cualquiera de los dos lo podría haber ganado. Pero las desatenciones terminaron generando lo que está pasando. Fatality. Una hostia con la mano abierta. Bueno, bien disparado por Palmer, penalti polémico. Se va a hablar mucho en Inglaterra de este penalti mañana.
pero la verdad es que minuto 100 de partido prácticamente acabado. Chelsea 3, United 3. Va cayendo la pelota por el sector izquierdo, la tiene United, busca a Dalot, toca al medio, se pone el equipo al hombro Dalot, pero ya era tarde porque ya lo hundiste, Dalot. Ojo. Y ahora se viene el Chelsea, atención, está el cuarto, si la hacen bien puede venir, pone pelota por el sector izquierdo y un hombre solo por el sector derecho, con cuidado, va el pase, punta zurda, Sterling puede tirar en el área, la pone al medio para Fernando y la corta en el fondo el United, la jugada sigue, Cucurella toca atrás, el tiro, la pelota se va afuera, uy, nene, le pegaba el número 17, Chukwueke, se va afuera, la pelota, da el tiro de esquina, lo finaliza. Ya estamos en 100 minutos, da el tiro de esquina, mirá. Si hubiese sido de otro lado, ojo, cuidado. Se viene, saca rápido, pone pelota por derecha, la tiene el 20, atención, puede venir, Palmer, tira, está. ¡Gol del Chelsea, Chelsea, Chelsea! No me diga que fue otro gol del Chelsea. Oh, que lo hizo sobre la hora. No rima, pero igual lo metemos en... Bueno, señoras y señores, esto es ver para creer. Agárrense de sus cuñadas, porque es para depilarse, no uno, sino cinco kiwis, porque el balón iba por derecha, tiempo cumplido, se había ido, dejan sacar el tiro de esquina. El pase para Palmer, le pega el balón pega en un jugador del United, no sé quién fue, y gol. 4-3 el partido, lo dio vuelta el Chelsea. Iba ganando 2-0, lo pasa a perder 3-2 y lo gana 4-3. Locura total. Fatality. Una hostia con la mano abierta. Brutal, lo saca en corto Enzo cuando ve a Cole Palmer que se aproxima y que fíjate qué disparo toca, si no me equivoco, en Scott McTominay. La pelota acaba dentro. Qué desastre final para el United. Qué éxtasis en Stamford Bridge. El fútbol es una cosa, Yannick, que por esto nos vuelve locos. Yo lo único que quiero decir es que en el comienzo del partido dije que ganaba el Chelsea. El fútbol es muy cruel, pero muy bonito, ¿eh? Porque esta victoria para la gente del Chelsea, por cómo han jugado al principio, por lo que han sufrido en la segunda, es una victoria que, sobre todo, ese niño londinense, Yannick, que está hoy por primera vez en Stamford Bridge, ¿tú crees que se va a olvidar de este día? Final del partido. Lo celebra Pochettino como una victoria de título, ¿eh? Yo creo que era vital este partido para el Chelsea. Al final esta victoria es muy importante, es de esos partidos que pueden ser un punto de inflexión. Ah, me voy mal, ¿eh? Era la victoria sabrosa del United, pero pierde y es la derrota fanática, fantástica del Manchester. Bueno, cosas del fútbol, Yannick. Nada, imagino que fue un gusto para vos estar conmigo, Víctor. Sí. Como siempre, muchas gracias y nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado a todos los demás. Nos vemos mañana con videos diarios como siempre. Abrazo grande a todos y todas. Gracias por el cariño, por el apoyo. Nos vemos mañana. Que pasen muy bien. Chau, chau. Nos vemos, Víctor. Adiós. Chau, chau. Fútbol Living. Programa dirigido y conducido por Yannick Mudicic. Yannick Mudicic.